cards on the table. Your turn to play. We can't turn back now. We know how this will go. So sad that I'm leaving. I just don't see no other way. And it seems like you feel the same. Could have had everything, but you had to go and mess it all up. Whatever you want. Hello, Nesita. ¿Cómo está mi Nesita? Sí. Poner todas las luces para que yo me vea bien. No sé si se va a ver bien el nuevo cosito juguete que tengo. Tengo un juguete nuevo que hace lucecitas atrás. ¿Me ves? Estoy tan contenta con mi juguetito nuevo. ¿Cómo anda, Nesita? Y me veo un poco mejor en la cámara. He arreglado el coso de la cámara. Creo que pueden elegir el stream. El boliche. Tengo el boliche. Tengo la nébula. Es una nébula, ¿entendés? Mira cómo hace. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Ahí la vampira atrás y la nébula. Me reencontra, reencanta. No sé quién voy a invitar todavía. Estoy pensando, ¿quién voy a invitar? Ahora con esta nueva cosa de la cámara me veo más vieja. Pero aguantenme, aguantenme. Mira, mira eso. Oh, no. Tengo que poner algo acá. Acá los auriculares los junto. Ahí está. Mira qué linda quedé. Muy psicodélico los streams privados, sí. El stream privado no sé con quién va a ser, pero va. Sí, con collar psicólogo. Aunque tampoco lo voy a poder ver porque ves desde ahí. ¿Cómo están? ¡Hola, Sir Lizzy! Corriendo todo. Para poder leerlas. Ah, está, ahora sí. Esta hermosura que ¡gracias! ¿Te gusta mi campera de Doctor Who? ¿Eh? Ahí se ve. Creo que se ve ahí. La regalaron para mi cumpleaños. Ahí tiene todo, Doctor Who, ¿eh? Aunque está al revés, creo. Hay que ponerlo al otro lado. Saben que soy fan del Doctor Who. Y cuando me regalan cosas para mi cumpleaños, Supernatural, Doctor Who, algo de Drácula. Lo tengo atedislado por ahí, no sé dónde está. Creo que está ahí con el oso en la cama, en la psicodelia. Sí, son mis... Gracias. Son mis cosas favoritas. Necesito ser hermosa. Hola, la mamá de Rosita. ¿Quieren que lo diga de vuelta? Lo digo de vuelta, No sé por qué suena tan fuerte para mí la música. Lo voy a bajar un poquito más de vuelta. Díganme si ustedes la escuchan o no la escuchan. Si la escuchan muy fuerte, ustedes me digan. Y yo hago lo que ustedes me pidan. Pero no voy a decir otra vez Rosa de eso ni otra cosa de esas similares. ¡Vale! Yo por leerlos a todos siempre lo hago alguna cagada. A ver, ¿dónde está? Ahí. ¿Qué tal? Y si le hago así a la cámara y pongo los tetoncios ahí, hago la ASMR. ¿Se escucha bien o qué? El stream de Kosher podría molestar y me estafaron. ¡No! ¡Que ayercito va a ser stream mañana! Anoche estaba cansadazo. Estaba cansadazo mal. Esa la estafa. Eso lo vamos a poner en el próximo stream. Estaba re cansado, pobre Kosher. Se fue a dormir re temprano. Jugó conmigo el R6 un ratito. Se re enojó. Porque Kosher es así. Es un muchacho que enseguida muta en cólera jugando el R6. El R6, a veces los chicos son piola, a veces no son piolas. Uno entra a jugar online ese juego. A veces es gente amable, a veces son muy tóxicos. ¿Me sale bien? Son muy tóxicos, ¿entendés? Yo así se pone loco. ¿Cansado de comer? Sí, también, manduca. Hace frío, me busca algo para comer, dice. ¿Qué hizo ayer? Con rosca estaba comiendo. La madre le hace rosca. Y... morfa, rosca, rosca dulce, rosca salada, rosca. Pura rosca, collarcito. Creo que vamos a tener fiestón hoy. ¿Qué tal? Sí, no, vos no sabes cómo se pone collar, ¿eh? Uf. Ayer entramos a jugar el R6, claro. Nosotros dos entramos de equipo porque estamos hablando uno con el otro, ¿cierto? Es un juego que tenés que estar en equipo. Pero no hablamos con los otros, tenemos un chat nada más. Y claro, los otros es lo que se les da la gana. Y es un juego que una parte ataca y otra parte defiende. Y los que tienen que defender atacan y los que tienen que atacar defienden. Es un quilombo al final. Y Collarcito se pone, ¡míralo, lo estúpido! ¡Mira que lo estúpido! Se pone loco. Yo entro de juego y si juego bien, bien. Y si no, chao. ¡Hola, Laurita! ¿Cómo andas?
pero él monta en cólera, pero de una forma importante, muy importante. Así que yo dije, cafecito, y como que le digo, si no tenés ganas de jugar, no jugamos, Corsarcito, no jugamos, anda, juega otra cosa. Está muy en los juegos estos aburridos que juega él, que a él le gustan, a Momo también parece, pero bueno. Nessa la estafa. Ya cumplió años Nessa. Ahora lo que nos toca hacer es la fiesta de despedida de soltera de Sir Lizzie. Ya no está más embarazada. Lo que no sé cómo hacer para que estas haditas vayan y hagan el bailongo ahí. Es lo que no tengo muy claro, ¿no? O sea, a mí yo no quiero ir. Ya arreglé el pan a Europa para que haya, haga bailongo ahí. Pero no sé cómo. Gracias. Totales. Totales. Necesita mi soy host, necesita. Me sale con delay en la computadora y gracias, gracias, gracias. ¿Cómo andan todos? Sí, Lizzie está en fire. Está en fire, sí, Lizzie. Lazy, yo no te puedo. Gracias. Totales. Me encanta escucharlo, Gustavo. ¿Quién fue ahora? ¡La Laurita fue! Se lo espero la salida. ¡Ojo! ¡Opa! Se puso loca, se puso loca. Hágale caso a Necesita. Sacó el látigo con la gatúbela. ¿Te gusta el látigo con gatuela, Necesita? Está linda, lo arreglé así, chao. Chao, punto. Vamos a hacer otras cosas por punto después, los sorteos, esas cosas. Usted ahora métanle látigo, métanle aplauso, todo lo que quiera. ¿A quién le hacemos a la fiesta? Carmila desde acá. Yo espero que se pueda. Que vengan las haditas y hagan el... Vamos a probar primero en... De total, si vamos a hacer fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Fiesta, sí, fiesta, fiesta, fiesta. Vamos a hacer una fiesta, vamos a tratar de hacer una donde está el volcán y vamos a tratar de hacer otra en el Europa. A ver cuál de las dos sale mejor. El donde está el volcán, las haditas viven cerca, capaz que vengan solas. Lo que sí yo no puedo decirles que bailen. Mírala. No, me volviste a la... ¡Oh, la brasilera! Me olvidé de la brasilera. La stream loops, a ver, stream... No sé cómo se hacía el tema de poner... A ver quién ponía que cante en el stream loop. Tengo un montón de gente siguiendo acá en el stream loop. Me está diciendo algo en el stream loop. Nuevos logros. Power de Julio ya disponible. La temática del mes y gemas. Ok, ok, stream loop. ¿Dónde están mis cartas? ¿Dónde están mis cartas? Modo creador. Mirá, mirá cómo hago logros. No se está muriendo nadie en los Sims, ¿no? No, está frisado los Sims. Los Sims se me frisan. Tengo miedito. Alertas y widgets. A ver, acá es. Ir a las alertas. Creo que es acá. A ver. No. Silenciar power. Reemplazo sonido de efecto de carta de sonido de power recomendado. No, en la Enrique. Acá está. Vos querés la brasilera. ¿Cuál es la brasilera? ¿Cómo se llama la brasilera? Acá hay una chica que se llama Camila. Mira, por una R no se llama Carmila. Esta habla portugués de Brasil. Ahí está. Esta es la Camila. Va a ser ahora la que va a guardar. Guardé otra vez. Ahí está la Camila. Y de paso, cañazo. A ver, ¿dónde está? Usuario... ¿Cómo te llamas acá, Nessa? Cada vez que se suscriban de vuelta, les voy a regalar cofres. Nessa, no, cambia el teclado, Carmila, please. Tengo el teclado en alemán, inglés y español. Y a veces escribo cualquier cosa. Y así 4, te llama. Ahí está, esta mi Nessita, eso, mi Nessita preciosa. Le vamos a regalar 3 cofres cada vez que se suscriban. ¿Quién más se suscribió hace poco? Kosher. Pero Kosher creo que no tiene stream loops. Así que no le voy a regalar nada por pavo. Y la Genius también creo que se me coso hace poco. Genius. 19. Acá está. Esta sos vos, Genius. Mira. Le vamos a mandar 3 cofres de regalo. Ahí está. ¿Alguien más se me suscribió? ¡Totales! ¡Totales! Ya les voy a devolver los puntos. ¿Ay, más se suscribió hace poco? No. ¡Ah, lo hice, lo hice! Decía hace un rato que no sé cómo... A veces me no sé qué me da decirte sim lazy, porque lazy en inglés significa vago. Y yo creo que quiero insultar a alguien aquí en casa, como todos hablamos en inglés la mayoría, aunque yo con mi nene hablo en español, le digo que son todos unos lazy. ¡Lazy, lazy! Y suena como que te estoy insultando. Por eso te digo lazy o lazy.
No es Lassie, es Lacey. Sí, por eso, Lacey, pero suena muy parecido. Entonces por ahí me da que si yo aparece. Siento que te estoy insultando, pero sí. ¡Para un poco, Carmila! No quiere parar de llorar, no quiere llorar. Ella si quiere llorar, llora. Y llora. ¿Podemos cambiar el color a mi luz? Mira, la puedo hacer naranja. ¿Cómo quedó de naranja? ¿Y la puedo bajar o la puedo subir? Creo que son los más bajos que hay. Parezco loca con la naranja, ¿no? No, más, no, menos quiero. Ahí está azul, mírala. Me está medio fuerte, me hace llorar. Como, me está llorando como Carmila. ¡No, basta, Carmila! Ahí está, así. Peshna, sentir, la idiota. ¿Por qué lloras por gente que mataste vos? Hacete una fiesta. Las 23 son. Gracias. Totales. Totales. La drama queen. Sí, súper. ¡Ay, está la Sammy! ¡Hola, Sammy! ¿Cómo andás? Ya sacó el látigo, hecha, porque le encanta darme de latigazos. Porque ella es así. Ella me quiere. En el fondo me quiere. En el fondo a latigazos me quiere, pero me quiere. Planear acontecimiento social, llorona sa. Sí, encima el Marco. Está llorando por el Marco. El Marco vive acá con nosotros. Ando de paso. Bueno, pero aunque sea de paso, te viniste y me dejaste el host y te requiero, Sammy. La Jenny se ha desconectado, estaba jugando los Sims. A ver, fiesta de los, todos los que tengo de amigos en el coso, en el Origin, se deschavan todos juntos jugando. ¡Yay! ¡No es un follow! ¿Quién fue? Espero que no tenga un nombre raro. Noé Sims. ¡Hola, Noé Sims! Bienvenida a Familia Vampi. Gracias por ese follow. Espero que disfrutes del stream. Estamos por hacer una fiesta con vampiros, haditas, brujas. Va a ser un despelote, pero espero que te guste. Fiesta en casa, no. No, fiesta de baile. En el Pan Europa, que lo modifique. Vamos a probar. Y los juarguistas. Vamos a hacer todos. Este no sé quién es. Esta señora sí, porque me gusta. Es la señora que es bruja. Marcos no, porque me tiene harta. El Celebrimbor lo vamos a llevar. Al Augusto también. A la loca cesta también. Al Joker también, porque la necesita, se lo quiere ligar. Sebastián es muy aburrido, aunque. Al tío, que está re bueno. A la hadita. Ay, ya no me deja. Bueno, entonces Sebastián se queda porque Sebastián es muy aburrido. A la hadita, ahí está. A la Simplicity tenemos que llevarla porque es. Uy, alguien vamos a tener que dejar. A este. O a este. A este lo llevamos. Al Joker lo tengo que llevar porque se lo quiere ligar la. Se lo quiere ligar la necesita. A la Sammy, a la Simplicity. ¿Y a quién más? Uy, lo quiero llevar a Caleb. La Candy también. ¡Santila! A ver, ¿a quién podemos dejar atrás? No, el Joker no. El Dumbledore este que me cae medio raro. Y la llevamos a la Candy Sugar para que ella baile. Después van a empezar a caer un montón de gente porque es en el Pan Europa. Así que va a caer gente que ni. Acá. Lo de modifique un cachito. Vamos a ver si funciona lo de los pole dance. Me voy a entregar. Me voy a entregar pedidos y vuelvo. Opa, está trabajando la Sami. Después me tengo que contar qué es lo que es. No, Sims, bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, gracias. No, pero por favor, gracias a vos por pasarte. Por lo que veo, jugás a los Sims. Espero que te guste que la forma en la que yo juego a los Sims, porque es un poquito despelotada. Pero somos felices acá. Al Joker, el Draco. Ya los voy a llamar a todos por teléfono para que se vengan. Guillermito es muy open mind. Se vino en shorts. Mira quién está viniendo ahí. Mira, este pesado me lo voy a comer con papas. Le voy a decir a Collarcito que se lo coma. Collarcito, mi amor, cámbiese de ropa porque así no puede ir a ninguna parte con esa prostitución. Atuendo, atuendo de fiestongo se tiene que poner en mi vida. Usted que es tan lindo, ahí está. Y le vamos a decir a Collarcito que se llame a varios. Collarcito creo que tiene en su. Sí, este ya lo invitamos a Lucifer, ¿no? La Xavier, a la Elsa, ¿crees que la traigamos a la Elsa? ¿Necesita? ¿Quieres pegarte otro rato con la Elsa? ¿Necesita? Al Joker, a la Laurita le vamos a decir que la invité. Invitar a venir al salón actual. A la Lilith, no, porque tiene interés romántico con él y no quiero. A la Harley, invitar a venir al salón actual. Dagas, no sé, al Kilo, invitar a venir al salón actual. Ahí está. Ahí hay varios. Ya puedo invitar a varios. Collarcito, cambié de ropa. Ya, la bola que me da es la misma que me da Keanu Reeves. Y como siempre digo, acá está el Joker. Mira, ahí está el Joker. Si el Keanu Reeves me conociera, yo creo que me daría más bola que este chico.
A ver, Carmila, vení acá, ponete un poco de food, servilo todo y llénate esto con ponche sumo prolongo fiesta, gente. Esto también, servilo todo. Mira, ya se fue a dormir. La Olga es una vaga. Mírala, la Olga. ¿Por qué está durmiendo la Olga? Mírala a la Candy como lo está dando todo. Pero Candy, lo que yo quiero es que vos bailes acá, Candy. Asignar Paul a Candy. Ahí está. A ver si baila. A ver si me hace caso. Sí, mira, me está haciendo caso. ¡Opa, Lala! Asignar polo a Lucifer. Si viene el otro, la meta. Ahí viene mi necesito preciosa. Mira, ahí viene Lucifer con su nueva alita. ¡Ay, qué hermoso que Lucifer! Y Luz. ¡Ay, necesito! Ya lo está dando todo, mi vida, ella. Mirá, míralo, míralo, Lucifer. Míralo. Candy no me está haciendo ni cinco de caso, pero Lucifer sí. Y la Carmila se fue corriendo a mirar. Y la Sammy también. Candy, vos tenés que bailar acá, Candy. Haceme el please, Candy. Candy, vos bailas ahí. Míralo, míralo al Joker. El Sandro, están todos acá. La Anita. Ah, Lana estaba de. Lana de Arandel estaba de. La Olga está haciendo fotos. Mirá, estamos. Ya tenemos los hadas stripper. El señor que estaba tocando la música también se fue a ver. Pero tendría que tocar la música el señor. Así que vamos a contratar a alguien. Contratar un personal. DJ profesional. Este. Mira cómo se han quedado todos viendo de Lucifer. La Candy se hace la idiota. No me quiere bailar. Báilame, Candy. Esto supuestamente es una fiesta. ¿Por qué están todos con ese coso en la mano? Candy, baila. Esta es Lestal. Y esta debe ser. Esta es la Ciblis. Sí, ahí viene la Ciblis. Mira, se sentó a mirar. Se sentó a mirar. La Ciblis se sentó a mirar. Lucifer está on fire. Sí. Llegó a perder. Oh, ¿por qué me llevo mal con Guillermo? No sé, no sé si han discutido. Mira cómo mira Guillermo a la Candy. Mira. ¡Paren un poco, vampiros! Mira cómo les tiran plata, mira. Ah, se están haciendo la plata. ¿Se pueden quedar quietos? Les voy a sacar esa cosa de que se mueven así los vampiros porque me harta. Me pone mal, me pone. Mira, la Carmila también vino, ahí viene el Harley. Ah, estamos todos, loco, estamos todos. Hay comida y bebida. Everybody. El bar está arriba, pero no veo que haya nadie en el bar. ¿Por qué no hay nadie en el bar? Porque Lana se fue a ver. Contratar personal, contratar coctelero. Lana se fue a ver cómo bailaba Lucifer y dejó el puesto, ¿ves? Ahí está Lana. La Anita de coso. La Ciblis y dijo: yo acá me corto y bailo y bailo. Los vampiros me están volviendo loca. Mirá lo lindo del tío. Mirá el tío. Qué lindo que es. Uy, el tío, el tío, el tío. Los vampiros me ponen loca con ese tema de que se transportan así. Los voy a sacar. Se los voy a sacar. Guillermo, te lo saco. Ya te lo saco. Mira, dame un segundo. ¿Cuál es el de que se. Este es. No se lo puedo sacar. Jolines. Yo quería sacárselo. Ya lo tiene. No se lo puedo sacar. No, mirá cómo vale, yo no me mirá. Les dice que bailan en grupo. Vení, 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 bailen en grupo. Bailar en grupo. Bailen en grupo. No me dejó dar, no me dio opciones. Mirá, la Candy lo está dando todo. Le están dando plata como si no hubiera un tumor. Bailen en grupo. Todos, vamos. Necesita que estás en el grupo, ¿eh? Necesita no te haga la gila. Vení acá. Todos en grupo, vamos. Tandril se prendió. El Joker también. Y ahí está. Lo están dando todo. Y ahí vamos. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Lestal, baila. Joker y la madre que te parió. No, 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 no. Yo estoy apretando cualquier tecla. Bailar en grupos. Baila en grupo. Uno, dos pasitos. Vamos. Se pueden calmar. Los vampiros no se calman. Candy lo está dando todo fuera del pol. Candy baila fuera del pol y flota porque es una hadita. Es una hadita. Esto es un quilombo. Blue Pink Studio Watch, Choco Milk, ok, cualquier momento de esto. Carmila está bailando sola, les dije que bailen en grupo y no me hicieron ni. Ahí están, ahí está, ahí están por larga, estén por larga. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren. Para. Acá, sí. Mira, ahí está, mira. Para un poco vos. Mira cómo bailan todos en grupo. Mira, la necesita, lo está dando todo con el Joker. Muy bien, necesita.
Dele, eso, uno, dos, tres pasitos. Carmila está en el fondo. La Olga, el Tandril. ¿Por qué están tan flojos para bailar? La madre que los parió. Ahí está, ahí va, ahí va. ¿Qué tal? Mirá lo que es Armita, cómo lo da todo. Una maravilla, puedes quitarle la forma de bruma pinchando en el sim, los voy a pinchar a todos, los voy a poner en un palo. Me han poseído el teclado, no, cualquier momento de esto, sí, sí. Mirala, mirala, Nerecita, ya se fueron todos, los voy a matar a todos, los voy a matar. Pará, pará un poco. No se lo puedo sacar a Guillermo, que Guillermo lo estoy controlando, ¿dónde está Guillermo? Guillermo, para un poco. No se lo puedo sacar. A ver, para un poco, Guillermo, te mato. Ay, no, basta, la Simbly me está haciendo lo mismo. Estos son un... Mira, murciélagos por todas partes. Mira, uno, dos, tres. ¿Cómo se nota que son todos vampiros los asquerosos estos? A ver, modificar, establecer, quitar de la familia. Tengo unas ganas de quitarlo de la familia porque me está volviendo loca. No me dejas, algo rarías, vampiro acá. No desplazarse siempre en forma de bruma. Este es, ¿no? Este es. Ahí está. Sonaste, Guillermo. Nunca más la forma de bruma para ti. Nunca más. Vos. Vos te tengo a vos, sí. Vos sos Lestalt. Vos, Lestalt, tampoco te vas a desplazar en forma de bruma nunca más en tu vida. ¿Dónde estás? ¿Por qué no tenés tu parte vampírica? Acá está. Semblante. No desplazarse siempre en forma de murciélago. No, no paran. No paran. No paran. Vos tampoco te vas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirá a la Carmila como le baila al lado a Lucifer. Uf. ¿Te podés quedar quieto? Mirá los vampiritos. Me ven que son muy bonitos, pero me tienen podrida. ¡Para un poco! Los voy a mandar a todos a vender su cuerpo, ¿eh? No desplazarse siempre forma de murciélago. A ver, vos. No sé si a este lo puedo. Se lo puedo sacar, pero no lo estoy controlando. No paran, no paran. ¿Dónde está Necita? Necesita se fue arriba, mira. Están mirando desde arriba, mira los asquerosos. Miren cómo miran de arriba, mira. Necesita mira y hace. Se escondió ahí. Alguien va a hacer niki niki los armarios. Puso un montón de armarios para que hagan niki niki. Pero como Necesita no la controlo, no puede ligar al Joker. Yo creo que voy a cambiar a Necesita un rato. Mira, mira, mira. Lucifer lo sigue dando todo. Y la Candice hizo la idiota, se fue ahí. Y no bailó más. Candy, seguí bailando. Para eso te pagan, hija. Coman, beban. Sims alegres. Están todos alegres. Están felices. Vení, Guillermo, hacete un niki niki con tu señora acá en el... Ah, vos también. Hacé niki niki con tu señora vos también, que te estás por casar. Esto era un festejo y no vino nadie a pinchar discos. Les dije que vinieran y no me hicieron caso. Yo contraté a alguien. No, no. Necesita fire, sí, necesita, tiene que, Guillermo, calmate, sí, sí, está exactamente. Yo miro con ganas de prenderlo fuego, yo creo que necesita quiere prender fuego a alguien, yo creo que sí. Mira cómo aplaude este asqueroso. Es la fiesta de despedida de él, después de todo puede hacer lo que quieran. El Joker está ahí arriba mirando desde arriba, mira el pole dance, se ve mejor desde arriba el pole dance, a lo mejor sí, las tetitas de la Candy, seguro. Le tiran guita, no, más no poder a este chico, a Lucifer. Creo que Lucifer va ganando. ¿Dónde está Necesita? Se me perdió Necesita. Se me perdió Necesita, no la veo. Ah, no, ahí está, mira. ¿Se puede cambiar al otro sim? A ver. ¡Santi! Me saco la carta del grillito. No, la carta de los grillitos, no. La carta de la grillita, no. Yo quiero que ella ligue con... Mira, está cansada. ¿Por qué estás cansada, Necesita? Ahora te saco el cansancio de un saque, mira. A ver, comportamiento. No, más opciones. ¿Dónde están las necesidades? Modificar necesidades. Hacer feliz. ¿Qué está haciendo Carmila? No sé, mira, está mirándolo a los dos, a la Candy y a Lucifer, mira. Enloquecidos están... No pueden parar, no pueden parar, no pueden parar. Carmila no puede parar, no puede parar. ¿Alguien hizo niki niki al final o no? No, nadie está haciendo niki niki porque están enloquecidos con los strippers. Enloquecidos están con los strippers. Carmila sabe tocar. Sentían, han puesto música de los Sims 2. ¡Pincha! No sé qué es esto. Música electrónica, Carmila. ¡Ah, ya! Se me comportan, dice. Sentí la genius no jugó una carta. Esa fue la tuya, la del grisita, esa es.
Quiero a Lucifer, sentila. Dale, Carmila. Vamos, Carmila. Eso. Everybody dancing. Everybody dancing now. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me largan esas cartas? Mira, Carmoma está... ¡Hola, Moma! ¿Dónde está mi Moma? Estaba con dolor de cabeza, mi Moma, pobrecita. Yo le voy a bajar un poco acá el volumen, porque yo seguro que estoy dejando sordo más de uno. Momita estaba enferma, pobrecita. Estaba con migraña. Espero que estés mejor, Moma. Lucifer se cansó de ganar dinero y ahora se fueron todos a bailar. Me parece bien. Llegó Emma. Emma Sos es un personaje, la Emma. Le siguen tirando plata a la Candy como si no hubiera un tumorro. Pero Guillermito se fue a bailar porque dijo, si no bailo cuando mi señora pincha discos, ¿cuándo es de bailar, verdad? Vos te vas a sacar, te vas a tomar el día libre. Va a ver, convencer, coger día de vacaciones. Ahí está. No te vas a ir a trabajar hoy. Mirá la cara de la necesita, mirá la cara de la necesita. Ay, me encanta esa musiquita. Se puede ver que tengo los cuernos. Nessa underline TS4 DJ, esta fiesta es un desastre. Legola, hora de prender fuego, algo, Gigi. Sentila. Bueno, yo voy a cambiar el mando a Necesita para que Necesita prenda fuego un par de cosas y te liga el Joker. ¿Te gustó? Volvió la chucha. Es la hora, es la Genius hora. Genius 1977 ha comprado un cofre. Gracias, Genius. Me están dando un poquito de miedo ustedes con esto de los cofres. Es la hora, es la hora. Hay unos que asustan también. En algún momento me pueden asustar si quieren. Ella quiere ver arder el mundo. Vamos a Necesita rápidamente para que me deje entrar con ella, que está acá en Windenburg. Y vamos a decirle que queremos manejar a Necesita. Necesita, sí. Jaja, sus deseos son órdenes, Necesita. Sí, no, es que ella quiere ver arder el mundo. Ahora está activa la predicción. No sé si está activa porque todavía tienen todos el... ¿Cómo se llama? El cosito, la insignia. A lo mejor, quizás. Es la predicción infinita. Sentila, sentila. Mírala, mírala en la cara, mírala, mírala. Mira la cara de satisfacción. Mira cómo hizo plata el Lucifer. Se puso cachondo encima. No, no, venga, no se vayan. Necesita, vas a hacer una fiesta vos, entonces, si se van todos. Mira cómo hace una fiesta la Necesita. Ven, mira, mira, dame un minuto. Acontecimiento social, ya mismo. ¿Qué hora es? Las 7 de la mañana, no me importa. Van a quedarse todos acá. Mira el desastre que han dejado. No sé si los conoces vos a todos, pero vas a ver. Se fueron todos, te dejaron sola, Nessa. ¿Estás hablando con Ligeia? Está hablando con Ligeia en el baño, la Nessa. Fiesta de baile, sí, sí, sí. Y acá vamos a invitar a todos los que conozcamos. Vamos a invitar al Draco, a Harry Potter, a la Lucy, a mi madre. Mira, no conoces a nadie, Lucy. No conoces a nadie. Después le voy a decir a la Carmila. Carmila, invítala a venir a solar actual a tu madre, por favor. ¿Por qué estás hablando con Ligeia? What's your problem? ¿Sos parte? ¿Qué fue eso? Yo te quiero. Como así, Merunderline ha comprado dos cofres. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay, Ligeia está ahí! ¡Opa! ¿Van a sacar más cartas raras? Ahí está la Ligeia. ¿Qué hace acá, Ligeia? ¿Le dejó hacer la fiesta o no? Está la gente limpiando. Tengo miedo. Y tengo calor también. Tengo miedo y tengo calor. Voy a poner el ventilador. Ahí está. Y voy a abrir la venta. Porque ya que estamos. Esto de que en esa. La idea de que en esa vas a aprender fuego algo me estaba dando calor. Pero no sé si le salió la fiesta o no a la Nessa. No te salió la fiesta, Nessa. Para. Daña el acontecimiento social. Dale, para con la Ligeia. Mira, te cae bien la loca de la Ligeia. ¿Qué te cae bien la Ligeia? Está bien que vivía con nosotros antes, pero está loca como una cabra, la dije. Por eso te gusta, probablemente. A ver. Dijimos que íbamos a invitar a estos que conocemos y después invitamos más. No está tu padre en la lista. ¿Te das cuenta que no lo tenés a Collar en la lista? ¿Por qué no tenés a Collarcito en la lista? No, 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 no. Ay, qué horrible esa carta. Esa carta me asusta. ¿La escucharon? Si tienen los auriculares, tienen que haberla escuchado. ¡Qué carta más fea! Ahí no te deja hacer... Mira, nos vamos para acá, entonces. ¡Qué carta más fea! Nos vamos todos a la...
Me asusto. ¡Yo también! Toma el cocoyo. Tiene con el strip. Sí, sí, los strips ya les hicimos funcionar. Los strips ganaron plata como locos. ¿Viste qué fea? ¡Qué miedo que esa! ¡Pum, pum, pum, pum! Parece que está acá. Y yo me vuelvo porque creí que me estaba golpeando la puerta del dormitorio. ¿Qué cosa más rara? Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Ahora le digo a Carmila que llame un poco de gente. Ah, no estoy con Carmila ahora. Sentilos cómo están todos. ¿Qué pasa? ¿Quién está gritando? El DJ. Tenemos a un alien. Carmila Sarvite. O vos necesitas Sarvite todo. El problema es que necesita no conoce al Joker. Yo no sé cómo hacer. ¿Para quién conoce de estos al Joker? Ah, la Lucy. La Lucy. Ahí está. Es el padre después de todo. Venir a visitar a Solar Aquas. Lucy, llama a tu padre. Invítalo. Y a tu madre también. Porque está re loca y nos cae bien. Sentó. Sí, más vale. Mirá, mirá cómo bailan todos. Gracias. ¡Totales! ¡Totales! ¿Quién hizo el host? ¡La momma me eché host! ¡Muchas gracias, Grana! Me encanta escucharlo, Gustavo. Gracias por ese host. Se agradece y se aprecia mucho. Mirá, mirá todos. ¡Santilo! ¡Santilo! Quiero a las haditas. No vino ninguna de las haditas asqueros. ¿Quién está bañándose en la sangre? Ese es Homero Lápida, si no me equivoco. No hay nadie para hacerme un pole dance. No, no hay nadie para hacerme las alitas. Las aditas viven acá al lado. Podrían venir. ¿Este quién es? A este lo conozco. ¿Por qué está sin pantalón? Este es el hermano de Orion. ¿Lo escuchan? Es el hermano de Orion. Prometo portarme mal, dice. Sí, sí, lo sabe. ¿Quién es este? Esta soy yo. ¿Qué era, Franchi? Esta soy yo. Eminencia ecológica. ¿Soy una eminencia ecológica yo? ¿De cuándo? Mírame, lo estoy dando todo, lo estoy dando todo. Everybody. ¿Por qué no vinieron todos los que yo invité? No vino nadie de los que yo invité. ¿Dónde están esas? Para, acá están esas. Está muy seguro de sí, eso me está dando un poco de miedo. Ay, mira cómo se abraza con la hermana. Ay, un maldito coso. La Freaky Com. Necesita estar. Está este verano, mira, estás linda ahora de verano. Te vestí toda de azul. Mira cómo baila, mira. Ah, ¿qué tal? Tenemos que haber traído Sim Lee. Si no pudimos traer nada, creo la despedida de ellos. Pero vamos a hacer otra más. Vamos a hacer 50 fiestas. Vamos a hacer una continuación de la otra. ¿Dónde está el Joker? ¿Vino el Joker al final? No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Vino el Joker al final? ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? Lucy, llámelo de vuelta. ¿Dónde está el Joker? Ahí pasan autos. Me invitar a venir a Solar Actual. Para un poco de bailar, Lucy. Y haceme caso, cariño. No, está dándolo todo en la pista. Está dándolo todo en la fiesta. Un fire. Hablando de un fire. Ahí le está llamando al padre, mira. Y el Draco Malfoy está haciendo el verso. Joker estará ahí enseguida. El Draco le está haciendo el verso a la Lucy. Se va a ir mal con la Lucy, Draco. Es rabita la Lucy. Carmila se quiere comer al DJ. Y mira cómo baila de sexy la Nessa. Mirala, qué sexy que es. ¡Ah, ja, ja! Es muy sexy, Mines. Ahí viene Joker. Necesita vení. Tírale los galgos. Tírale los galgos, ya que estamos acá. Presentación coqueta. Ya ahí vamos. Allá vamos. A ver cómo le tira los pétalos de flores o algo así. Creo que es la presentación que mirale. Hola, ¿qué tal, Joker? Uy, entró como un caballo. ¿Qué le pasa? Anda mal con la Harley. Blue Pink es. Bueno, me ha descubierto. ¿Quién lo ha descubierto? ¿Qué pasó? ¿Es la hija de Moma? Menos mal que no diga nada malo. Entró el Joker, el coche. Iba a decir, ¿quién está desnudo ahí? A ver, a la área de riqueza, no. Preguntarle por profesión al Joker. ¿Por qué se vinieron todos de suegro acá? Mira, los dos hermanos vinieron encima. Basta, paren la. Se vinieron los dos suegros, mira. No, no quiero que hables con tus hermanos. Quiero que hables con el Joker. Ofrecerle una rosa al Joker. ¿Eso se ha enterado de que el Joker es un tipo duro en mujeres mafiosas? ¿Le gustan las minas mafiosas? Yo creo que va a andar bien. Mira que Harry Potter la cara de idiota. ¡Uy, te dijo que no! ¡Te dijo que no! Lígatelo de vuelta hasta que suba eso. Mira,
En medio del despelo te lo estás ligando, ¿te puedes creer? Te están mostrando fotos de la Harley. No, le mostré fotos de la Harley. No, una casa te está mostrando. I don't know. Negar ser un pirómano, dice ahí. Négaselo, que eso es mentira. Es una mentira grande como una casa, porque sos una pirómana. Me rechazo, te rechazo. ¿Lo quemamos? No, no lo quememos. Démosle una oportunidad. Adopta una pose sexy. Lo que pasa es que estás hablando con todo el mundo ahí. Se asustó de lo que le contas. No sé qué. Que todo el mundo dice que sos una pirómana. Mira, y saca el fuego, ahí saca el fuego. Mírala. Si no, para un poco, necesita. Mira, el Joker te mira y te sonríe, pero dice, ¡Azul! ¡Llamemos a la policía! Mejor los bomberos. El desnudo es el hombro lápida. La madre que lo parió. ¿A quién le tiraron pétalos? Al Draco Malfoy, alguien le tiró pétalos. ¡Qué lindo! Vení, necesita acá, vos te lo querías ligar y te lo ligas. Elogía hervida vampírica. El Joker también está de hablar con... ¿Qué soy yo? Amante. Vení, payaso, te vamos a ligar, te guste o no te guste, cochino. Vení acá. Está lleno de tatuajes. Ay, empezamos. Siep. Elogiar aspecto. Al Joker hay que metérselo por el bolsillo con otras cosas. Es un tipo muy vanidoso. Tu hermano no para de romper las guindas. El Joker, esperemos la salida del Joker por compañeros. Pero mira cómo se ve el Joker, está muy juvenil el Joker. Y este lo trajo pantalones, pasó mucho calor. Mirá, están todos locos con la música. Ven, Inesita, acá, ¿quién podemos prender fuego que nos caiga mal? ¿Quién es el que estaba desnudo? El hombre, fue el homero. Le vamos a prender fuego a la... No le podemos prender fuego, ni siquiera la magia parece poder con las maravillosas modernas de las... No podemos prenderle fuego al coso de la música, que me está rompiendo bastante las pelotas. Vamos a prender fuego a esto, que está acá. Prendetelo fuego, necesita que tengas unas ganas de ver arder la discoteca. Mirá a Diana cómo baila. Impresionante la Diana. Soclora, ahí está. Y ahora van a salir todos corriendo porque Soclora prendemos fuego. ¡Totales! ¿Quién fue? ¡Cosercito, mi vida! ¡Ha llegado! Él ha llegado, le vamos a cambiar el coso, tiene un re mal acá. Están todos flipando. Hola, mi amor, ¿cómo anda? ¿Cómo está mi cochecito? Y lo prendemos fuego de vuelta, no se prendió lo suficiente, me parece demasiada gente, lo apagan. Incendio para hacer valor. Sí. Y acá lo que vamos a hacer es prender fuego a otra cosa. Algo se va a prender fuego, ¿sabes? Necesita, ¿estás bien, hija? Mira cómo se queda tranquilita. Tac, tac, dice el otro. No vaya a ser hablar de intereses con el Joker. Y ya tiene interés romántico. Negas todo el tiempo ser una pirómana cuando lo sos. Y big time. Lígatelo de vuelta, dale. ¿Más opciones? Hola, lindo. Qué bien que estás. El Joker es un bufón. Vaya chocolate por la noticia. ¿Y? ¿Dale o no? ¿No? Mira la cara de la Nessa. Nessa necesita un fire. ¡Chumba Stern! ¡Oh! No te hizo caso. Lo vamos a prender fuego, me parece. No sé por qué tengo la impresión de que lo vamos a terminar prendiendo fuego. Sí, lo prendamos fuego ya mismo. A ver qué pasa. ¿Por qué no te hace caso, hija? No te hace caso. Mira, Joker, si no me das bola, te vas a hacer siempre toxic, nunca intoxic. Es muy tóxico este muchacho. Feliz, termine temprano, mi vida. Termino temprano, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y tengo juguete nuevo, Joker, te lo voy a mostrar ahora. No es lo que estás pensando, es otra cosa. Para un poco, necesita. Prendemos fuego al kosher. Al kosher, al Joker. Al kosher no prendo fuego al kosher, que lo quiero. No te vas a ir, payaso. Vení acá. No, se quiere ir. Se fue. Se está yendo. No, es que no te vas a ir a ningún lado. Que pedir pasar el rato. Y mientras pasamos el rato, te prendemos fuego. ¿Qué tal? Vení acá. ¿Dónde está magia?
Hechizos, enfermedad. Lo podés enfermar. ¿Lo querés prender fuego o lo querés enfermar? Parece que has aprendido a enfermar gente. Uy, una stream privada. No, 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 no. Es una lucecita nueva que tengo. No sé si veía atrás. Tengo una lucecita nueva acá. Dejá de hablar cosas raras que está la hija de mamá acá. Se me fue mientras te tiraba a vos. Se fue el coso antes del Joker. Uy, vino la otra alienígena que tengo que me cae re bien. ¿Cómo es que se llama esta chica? Felicity. Felicity es muy, muy cis. Felicity. No la vamos a aprender como Felicity. Porque buenita la Felicity. ¿Por qué este chico está sin ropa? Este es Orión. El hermano se medio desnudo y el otro desnudo completo. Ay, es una famosa, creo que es. ¿Dónde está? Están haciendo cosas a la famosa, pero a la famosa no la veo. Ahí está la famosa, mírala. En calzones está la famosa. Ahí viene Lucifer. Nos vamos a quedar un ratito más porque Lucifer viene. ¿Sabes qué? Le voy a decir al Joker que vuelva. Invitar a venir solo al actual. Venite. Mírala. Para. Mírala cómo saca fueguitos. Y después dice negar ser una pirómana, dice la asquerosa. Hoy terminamos el Dishonor. Oh, Dios. Collarcita va a hacer stream hoy. Necesita. Podés ir a molestarlo un rato si querés, después. Pata, dice. Te van a hacer pata, dice. ¿Cuántos días llevamos de fiesta? Como tres. 3 días llevamos de fiesta. ¿Quién es esta señora? La actriz está en fire también. Vaya, claro, so. Hay gente que se está haciendo enojada. Ahí viene el Joker. Joker. El guasón. Nosotros en la Argentina le decimos guasón. No sé cómo le dirán a otros países. Nosotros le decimos el guasón. Y le vamos a decir el guasón, hechizo. Lo vamos a enfermar. Primero quiero ver eso de la enfermada. A ver. Necesita enfermarlo. Mírala. Minumbar. Sukularra. ¿Se va a enfermar? Uy. Creo que sí. ¡Oh, sí, mira! Tosió, ¿viste? Y ahora tiene mala cara, ¿eh? ¿Está enfermo? Uy, está enfermo. Lo enfermaste. No bajó las escaleras bailando. No es el verdadero Joker. Es cierto, ¿no? No, este es el de Jared Leto. No es el de Joaquin Phoenix. Lo podríamos hacer el de Joaquin Phoenix. Este es el Jared Leto. Lo bajé incluso al actor. Lo bajé en la galería. Alguien hizo a Jared Leto. Y yo lo transformé en el Joker. Hechizo. ¡Mira cómo baja el pasarito! Mira, la nena de... La nena de Momma está haciendo el pasarito. No, juegues de escalera. No. Me perdí algo. Perro intenso. Prendió fuego. ¡Ah! ¡Ay, lo prendió fuego! Mira. ¡Upa! ¡Hasba! Ahí vino. Harry Potter. Se está prendiendo fuego. ¿Se morirá? ¿Ustedes qué dicen? Hagan sus apuestas. ¿Seguro no se muere? Porque la cita se mató gente. ¡No! ¡No se murió! Quedó todo quemadito, mira. Parece una tostada. Ya no tienen relación amistosa, por decirlo de alguna forma. Aunque te puedo dar una relación amistosa con él. Y te lo podés hacer un ñiqui-ñiqui ahí atrás si quieres. No sé, como tú quieras. Tú dime, yo lo hago. Vamos a decirle a alguien que haga un pole dance porque estoy un poco aburrida. Al Joker, ¿quién le vamos a hacer pole dance al Don? No sé si él ya sabe. Lo vamos a hacer lo mismo. Y este otro, ¿a quién le podemos decir que haga pole dance? A ver, a la actriz Gold. Vamos, a hacer pole dance. Harry Potter tiene menos... Mira quién vino, tu padre. Tu padre vino porque tu padre en el fondo te quiere. Y Harry Potter está... Harry Potter. Harry Potter es muy Harry Potter y no puedo mencionar al respecto. Hay que poner comida. Hay un cosito para poner comida acá. Ah, ya pusieron comida. Ah, vení a comer algo, necesita. Servite una ración, hija. Pichi, pichi. Míralo, Guillermo. Se vino solo sin la Carmila. ¿Por qué? Mira, aquí está ya la Jennifer. Esta es la Jennifer de Berenger. La novia de Gerardo. Si viniera Gerardo, tuviéramos cartón lleno. Sí, y ya lo sabemos que sos un vampiro. Y sos muy malito. Chumcha, sí. Mirá, llegó la famosa, a la que nos vamos a comer esta noche.
¿Quién se va a comer la fuego? ¿Tengo un vampiro entre estos? No. Bueno, necesita la vas a prender fuego entonces. Mira cómo saca fuego. Mira cómo saca fotos, cosercito. Prende la fuego, hija, cuando termine de comer, por supuesto. Después que come, se está comiendo unos alfajores. Deliciosos alfajores. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Necesita siempre se está cayendo. Se está cayendo, necesita. ¿Qué fue ese ruido? ¿Harry Potter fuiste vos? Espero que no, Harry Potter, porque estoy... Anda, prende la fuego, hija, prendela. Me repudran los artistas. ¡Slogarra! ¡Me encantó! ¡Ay, me encantó! Mira cómo aplauden todos porque se prendió fuego. ¡Bravo! ¡Claro que sí! Prende la fuego de vuelta, hija. ¿De vuelta podemos prender la fuego de vuelta? Porque son pesados. Prende la fuego de vuelta. A lo mejor lo matamos, con suerte. Paz y amor, dice la hija de Moma. Sorry, hija de Moma. Podría hacer otra feo en el fiesta de disfraces. Eso podemos hacer en el Pan Europa. No quiero vivir con estos pavos. Devuélveme a mi hogar, dice. Ay, mi vida. Lo saco tu armario y te llevo a vivir a vos a tu hogar. Mira, mira. Aspa, aspa. Sí, lo que queremos es matarte, sucia. La Diana sigue acá dándolo todo, ¿eh? Eso soy yo. No, no la matamos. Qué mala suerte, che. No matas a nadie, necesita. Pero no importa. Lo que vamos a hacer es volver a la casa de Carmila. Lo voy a sacar a Fernando de la casa. Mírala, 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 mírala. Uf, qué peligrosa que era, es mala, ¿eh? Dale un beso a Harry Potter, decirle que nos vamos a ver pronto. De apretón secreto. ¿Tienes una mano de un apretón secreto de mano con Harry Potter? Oh, quiero verlo. Mira cómo se ve. Oh, Dios. Ese era el apretón. ¡Ay, choque de caderas! Y otro más. ¡Ah! ¡Mirala! ¡Me encanta! ¡Ay, preséntate con la Jennifer, que según está conocerla a esta chica! ¡Presentación graciosa! El Joker aún sigue en fire, pero no le importa estar sucio, cochino, todo prendió fuego, porque él es así, es feliz. Él es feliz, de todas formas. Y nos vamos a ir a... ¡Uy, quién está! Esta es la hermana de Tommy, sos, la Barbie. Sí, sí. Apolo Chava, claro que sí. Si la conociste ya la Jennifer y a la Diana, ¿por qué no? Esta es mi Sim Self. Hace mucho tiempo que está dando vueltas por acá. No sé si todavía está viviendo con Steve o no. Porque lo había puesto yo. Susu, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Churro, le dijo la Diana. ¿Qué tal? ¿Y no? ¿Todo bien? Ok. Voy a ir a ver a la Carmila y le voy a decir que a Fernandito que se va a vivir con la Sim Lizzy. Entonces, una vez que Fernando se va a vivir con la Sim Lizzy, tenemos lugar en la casa. ¿Qué dice? Yo quiero ir a conocer a las orquídeas. ¿Querés conocer a las orquídeas? Me voy a bañar, ya vengo. ¡Collercito, no te enojes! Ya que son mi segunda viewer favorita, ¿qué opina del juego cuando termine el summer? Pero no sé seguir la historia y jugar la segunda parte o jugar otra cosa. ¡Jugar otra cosa! ¡Collercito, jugamos otra cosa! Se fue a bañar el collarcito, creo que se enojó porque la Diana todavía vive con este. ¡Sorry! Es que no he modificado algunas cosas en el juego. ¿Quién está ganando? Ah, la famosa que aprendimos un juego. Ya vino la mina. Hermoso, se está poniendo lindo de noche. Necesita, lo está dando todo. Mírala, mírala cómo baila. Mírala. Y sin música, ¿eh? Chupate eso, cara y queso. Sí, música baila. Ah, no, ahí viene la música. Nos vamos todos a casa. Nos vamos todos para la casa. Las casas. Tengo que ir a verla. ¿Sentí la música? ¿Qué música es esa? Está buena la música. Dije, segunda viewer. Vos, Carmen, sos la primera. Ay, gracias, mi vida. Momma la segunda. Ya sabes, la tercera. Si me ponen música, me enojo y me voy a los coches. A los coches jugando al R6, tienen que decir. Coches jugando otras cosas, tranquilito. Juega al R6 y se pone como loco. Guardar y gestionar mundos. Esa. Una cosa que lo pone mal el R6. Y es un juego favorito. En este momento tengo 3 juegos que me gustan. Y yo soy de pocos juegos. Yo no soy de muchos juegos. Hay gente que tiene juegos de cochecito. Tiene una colección de juegos enorme. Yo solo 3 jueguitos que me gustan en este momento y que quiero ser buena en esos juegos. Quiero jugarlos al punto tal de volver una experta en esos juegos. Uno, por supuesto, son los Sims. Toda la saga de los Sims, especialmente los Sims 2 y los Sims 4. Sims 3 no me gusta. No porque sean feos los Sims. Tengo una manchita en el coso.
sino porque el juego en sí no me gusta. No me gusta nada del juego de los Sims 3. Es que me resulta complicado construir, me resulta complicado el cast, me resulta complicado el juego entero, porque nunca lo jugué bien y no tuve tiempo en esa época de mi vida, entonces no me gusta. El otro juego que me gusta mucho y que me quiero volver muy buena en ese juego es Minecraft. Quiero seguir jugando mucho a Minecraft con todas ustedes. Espero que se metan. 300 juegos no es para tanto. Sí, por lo menos 300.000. Por lo menos tenés. El otro es Minecraft. Minecraft me gusta mucho. Dejando a la luz mis discapacidades. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo ahora la Blue? Moma ciega. Ya somos varias las ciegas acá, Blue Pink. Somos muchas las cieguitas. Somos muchas. Yo si me sacan los lentes no veo otro encima un burro, como decía mi abuela, no veo nada, no veo nada. O sea, veo, por supuesto, veo borroso, veo cosas que se mueven, pero no veo nada. Y tengo estos lentes que son para ver la compu, que se trabó el jueguito ahora, y tengo estos otros lentes, tengo dos lentes, que son para ver lejos, porque soy miope. O sea, soy miope desde que tenía 19 años, y veo mal de cerca desde los 40 y pico. ¡Charán! O sea que si es por cieguita, saca somos todas. Bueno, ahora sí me fui, dice aquel. Tranquilo. Veo que se mueve. Sí. Yo veo que se mueven cosas. Veo luces. Pero no veo nada. Estamos todos acá, sí. Ahí está mi collarcito de hermosa. Están los bichos. Hay dos bichos asquerosos acá ahora. ¿Por qué dos? ¡Míralo! ¿Se bugueó o son dos? Ahí viene Mr. Proper. No, son dos. Bueno, vos chicos te vas a ir a vivir a otro lado. Estábamos hablando de esto. ¿A dónde lo podemos ya vivir a este chico? Forgotten Hollow está como muy lleno de gente. Lo llevamos a vivir con las... El problema es que yo no estoy segura si las chicas... Me metí a la galería y no sé por qué. Si las chicas tienen... lugar en la casa, porque si las orquídeas tienen lugar en la casa, lo podría llevar a Fernandito a jugar son tilas, a vivir con las orquídeas por un tiempo, y después le hacemos una casa especial para ellos. Los fantasmas del Mario, exactamente, son los fantasmas del Mario, Blue Pink, no me había dado cuenta. O sea, es que los he visto y no sabía de qué me hacían acordar. Son los fantasmas de Mario. Tiene razón. Mira cómo le roban los Sims al Mario Kart, al Mario Bros, a Luigi. Yo me acuerdo que Oliver jugaba a Luigi. La mansión de Luigi era que se llamaba. Y era muy parecida. Sí, los fantasmitas. ¿Lo han jugado ustedes? Esta canción no me gusta. Es muy triste. Esta sí me gusta. Ahí está. Los de Mario, es cierto. Fernandito la jugó mucho con una de las orquídeas. Sí, con la Sim Lazy. Se van a casar. La transformó en vampira, la embarazó y ahora se casa. Así te lo digo. A ver, ¿cuántos son en la casa de las orquídeas? Acá están las orquídeas. Antes de sacar alguno de estos. Estuve haciendo la casa de Sherlock Holmes. Creo que la mamá me dijo que se quería besuquear con Sherlock Holmes. Así que le hice el departamento a Sherlock Holmes para que se vayan a besuquear. Ya nació el bebé. Nació el bebé de la Candy. Los Avengers también se van por ahora. Ahí están los Avengers. Y... no sé por qué quiero sacar la lanesa de ahí, así que lo voy a dejar. Uy, las orquídeas que están. No, creo que no hay lugar en la casa. Son 3, 6, 7, 8, son 8. Lo que podemos hacer es crear una unidad doméstica con Simblis y la nena y Fernandito. Al crear la unidad doméstica, ahí ya los ponemos a vivir en otra casa. Les voy a hacer una casa especial para ellos. Sí, cumple mis sueños, Carmi. Te cumpliré tus sueños, Moma, amiga mía. Te haré besuquear con el Sherlock Holmes de Cumberbatch. Le hice todo el departamento, le quedó. Tengo que hacer el departamento al loco de Watson, todavía no se lo terminé. La vamos a poner a Sim Lizzy. A ver, crear una unidad doméstica. A la nena. Ahí está. No es cierto, mira qué linda quedaste vos, Ana. Qué hermosa Ana dentro ahí, Ana. Está muy bonita. Sí. Y acá está, mira. Entonces lo agarramos a Fernandito de acá y lo metemos con la mujer y la hija. Porque ya es la mujer, aunque no se den caso todavía. No sé si me explico. Unidades, mis unidades domésticas. A ver, ay, no me deja. La voy a seleccionar a ella entonces.
y le vamos a buscar a Fernandito en Forgotten Hollow. Acá está, vos te vas a vivir con las chicas. Ahí está. Esta va a ser la unidad K, porque vamos a ver, o KO. ¿Se puede ser KO? ¡Ok! La unidad OK. ¡Ok! ¡Awesome! Me encanta. Ahí está. Listo. Sí. Y le vamos a buscar una casa a ellos. Aunque no van a tener mucha plata, puedo meter el truco y los meto. ¡Qué lindo que son los hermanos de Kosher! ¡Oh! Cada vez que los veo me quedo así como... listo. Entonces necesita... Ahora puedo volver a su casa. No sé si me la explico. Forgotten Hollow, acá están. Necesita vuelve a su casa como ella quiere. Hasta con su madre. Se parece mucho a Carmila la Nessa, Mira la sonrisa. Tiene la parte esta acá de Kosher. Pero en la sonrisa, la actitud es de la madre. Por eso se llaman tan mal, porque son iguales. Las dos de malas son iguales. Los chiquitos tienen cara de tristes, pobrecitos. Los vamos a hacer crecer a todos. Le soluciono la vida haciéndolos crecer a todos. Estos son vampiros, viven 800 años. La fiesta de despedida es soltero. Sí, ya la vamos a hacer. Fernando lo jugó de una de las... Sí. Me voy. Va volando. Ok, Blue Pink. Ojalá te... Todo ok en casa, sí. Volve, Blue Pink, que me encantan las cosas que escribís. Entonces tenemos la unidad acá. Ya la tenemos ahí. ¿A dónde los podemos llevar a vivir? A mí me gusta mucho esta casa para ellos. Acá vive Vladislao. Acá vive Drácula. Acá viven los Bathory, viven solos. ¿Sabes qué? Sentila. Voy a agarrar a la familia. Para. Sí, señores. Lo voy a meter a Vladislao a vivir con los Bathory. Ya que se quieren tanto. ¿De Forgotten Hollow? No, pero hay más gente de Forgotten Hollow. ¿Por qué me muestra solo a los... Para. Los Bathory. Ah, porque no los tengo seleccionados. Otras unidades domésticas en Forgotten Hollow. Forgotten Hollow. El hueco olvidado. Nada. O el olvido vacío, ¿eh? Algo así en inglés, ¿no? A ver, Drácula, no. Ahí está la Dimitrescu con la barca, hermosa unidad doméstica. Ustedes se van a vivir todos con los Bathory. Ahí está. Y se llevaron la guita también. Mira, 9 millones tienen los Bathory ahora. ¿Cuántos son? Son justos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son. ¡Ah! Tenemos que sacar al gato. El gato se va a quedar solo. I'm sorry, cat. No puede irse con nosotros. Sorry. Ok. Seleccionar otra unidad doméstica. No. Para. No, entonces ustedes se pasan todos acá. O no, los chicos se podrían haber. No, porque quiero la casa vacía. La quiero vacía la casa. La quiero vacía. Vos, gato, te quedas solo. Que no te puedo llevar acá, gato. Míralo. Se metió en los dos ahora. Eso está muy complicado. A ver, ¿sabes qué? Vamos a sacar esos gatos asquerosos. Los vamos a poner en otra casa. A ver, gatos. Bla. Sí, esto es muy difícil. Yo adopto a ese gato. La mamá quiere al gato. No lo dejes, Carmi, pobre gato, ¿ok? Lo voy a meter en algún lado al gato. No se preocupen. A ver, Forgotten Hollow. ¿Quién no tiene gato en Forgotten Hollow y quiere uno? Esto ya no tiene lugar para gato. Ustedes se van a ligar el gato. Y listo, ya está. Ahí está el gato. Va con la Dimitrescu. Va a estar re feliz, Gabriel. Re feliz va a estar con la Dimitrescu. Yo te lo garantizo. Y ¿dónde están? Los Bathory. Se van a ligar a todos los familia de Vladislao. Así se los digo, de hecho. No, fuera del mundo. Déjame ver. Forgotten Hollow. Déjame ver. A Vladislao. Ahí está. Estos van a ir a parar todos acá. Con los Bathory y el gato. Listo, ya está, ¿eh? Entonces ahora vamos a tener esa casa vacía. Esa casa va a ser para Sim Lizzy y para mi hijo y su hija. Esta de acá. No te puedes permitir esa casa, dice el juego. ¿Suena como la Carmila o no? 5-4. Nunca sé cómo se escribe bien ese coso, así que lo voy a copiar y pegar, porque si no después lo pongo mal. Y estamos acá hasta el año del ñau, que tratando de poner el truco. Copiar. Y pegar. Pon.
Ahí está, listo. Entonces ahora mi hijo se va a vivir acá con Simlisi y es vecino de su madre. No, como si no me hablar. Se llevaron los muebles, los asquerosos. No, amuebla. Bueno, si no muebla, después te lo amueblo todo, hija. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mueblar. Se lo voy a mueblar. Mira la rosita, qué linda. Estás mala, ¿eh? Sí, dice. Te lo voy a mueblar bien bonita la casa. La casa es una de las casas que a mí más me gustan de todas las casas que he hecho en los Sims 4. Por eso se lo puse al Ladislao, porque esta casa es un Sims Self mía. Pero ahora está mi hijo. Mira, espeluznante núcleo vampírico, ubicación en línea telúrica oscura. Van a tener hijos hasta que se cansen ahí. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Los casamos? Ahora los casamos. Nos metemos acá un rato. A ver cómo quedó la casa sin muebles. El gato de Rosita. ¿Querés que le ponga un gato a Rosita? Le podemos comprar un gato a Rosita. Adoptamos uno. Adoptamos un gatito para Rosita. O esperamos que tengan gato los gatitos estos de... Yo creo que uno es nena. Lucifer es nena. El gato de Vladislao, Lucifer, es nena. Así que le podemos decir a Vladislao que la cruce y ya. Se va a comprar pan la mamá. Ay, qué rico, pa. Mirá, se quedó todo sin muebles la casa. Se las vuelvo a bajar. Eso es lo que vamos a hacer. Tengo puesto el truco. TV.moveObjectOn. Ahí está. Le voy a meter la casa de la galería de nuevo. A ver si la tengo acá, conectarse, sí. Porque esa casa es preciosa. A mí me gusta. Es una casa victoriana. La hice en... ¿Cómo se llama? En Brighton Bay. Y después se la traje para acá. Y es una de las que más me gustan a mí. Incluso tengo otra victoriana que es muy bonita. Fuera de servicio. Que la hice en una colaboración con Aurora Grimm. Esta. Esta es la mansión ancestral. Es muy bonita también. Que está muy linda esa casa. Esta es. Casa Victoria. La galería, como de costumbre, hace unas fotos horrorosas. Pero la casa es muy bonita, ¿eh? Se las voy a bajar de vuelta. Aunque acá, ¿por qué está sin muebles? No, no, está con muebles. Ok. ¿Por qué no lo puedo? Fondos insuficientes. No le metí quita a mi hijo. Le vamos a dar un poco de plata a mi hijo. Porque después todo es mi hijo. ¿No es cierto? Le vamos a dar unos 4. 1, 2, 3. Carmila tiene plata. Es una vampira ancestral. Así que ahí está. Dinero. Casa, ¿dónde estás? Aquí hay varias casas que pueden quedar lindas para ellos, pero yo creo que esta es la más linda. Amueblado. Lo importante de poner el Move Object On antes de bajar cualquier casa de la galería, háganme caso, porque los constructores, me incluyo, usamos mucho el truco para decorar. Y si ustedes no ponen el truco antes de bajar la casa, van a encontrarse con la casa, con la mitad de las cosas que no están. Listo, ahí está. Ahora sí está toda amueblada. Hermosa la casita de mi hijo. Lo que vamos a hacer ahora es ver. Creo que ellos tienen ropa para casarse bastante linda. Vamos a sacar la música. Miren qué lindo están todos ellos juntos ahora acá. Míralos. Y la Simlisi voló. ¿Dónde estás? Vení acá. Te voy a sacar eso de que volás porque es hartante. A ver, Tetrin Chupain, es tu hija. No desplazas un poco de vampiro. Ahí está. Mirá el caso que me hizo. La Simlisi está totalmente fuera de sí. Fuera de sí. ¿Qué estás haciendo, Simlisi? Tampoco vas a tener la forma oscura todo el tiempo. Me tenés re alta. Mira cómo abraza a su hija él. Qué hermoso. ¡Qué familia más linda! Por fin tengo una nieta, ¿no? Desplazó siempre forma de vampiro. El gato Rosita. Voy a comprar pan. Descontrol. Sentila. Le acabo de decir que no haga eso y lo hace lo mismo. La cambia la Rosita en el cast. Mira qué bonita que está. Todavía tiene heterocromia, tiene un ojito de cada color, lo que me parece sumamente bonito, muy especial. La casa está... ¿Coso? No. Mira qué bonita que quedó. Mira cómo habla. Y tiene orejitas de vampiro. Hermosa, mija. ¿Y si quién es que vaya? ¿Quién es? Es uno de los vampiros ancestrales. Es peligroso. Muerde a la gente y la mata. Mira cómo se sienta. Mira. ¡Ay, mi nieta preciosa! ¡Qué cosita más bonita que tienes! Y la madre le hace... No haga así. Niñita, no. Así que vamos a organizar la fiesta. No sé si organizarla yo o que la organicen ellos. Están comprometidos, ya, ¿verdad? Vamos a abrir el perfil a ver qué piensa mi hijo de su futura.
Tortolitos, una conexión entre dos corazones curiosos. Estaba rumbo de convertirse en un hermoso romance. Son mejores amigos, están comprometidos. Tienen un vástago vampírico. O ella es un vástago. No, no, ella es el vástago. Ella es vástago vampírico de él, porque él la convirtió a ella. Tiene la llave de su corazón. Será, no sé, percibir como muy poco. Percibido como muy poco atractivo. ¿Cómo que muy poco atractivo si te...? Este juego me tiene un poco podrida. Me pensé que me hubiese jugado al RC. ¿Cómo que muy poco atractivo? A ver, habrá muy cosas de este de acá. ¿Qué piensa ella de él? Percibido como muy atractivo. Ella lo ve a él muy atractivo y ella él... no, puede ser eso. Creador vampírico, ¿ves? Ella lo crea, él lo creó a ella. Mejores amigos, comprometidos, sociable. ¿Qué pasa acá? ¿Se casan o no se casan? ¿Qué hora es? Las 23. Mira, vamos a organizar la fiesta. A ver quién conoce vos, Lizzy. Yo creo que solo conoces... mira la gente que conoces. Los tenés a todos acá, Lizzy. A la Necita, a la Olga, a la Ana, Guillermo... Ah, el casamiento lo organizabas vos, Lizzy. Y listo. Listo, pelota. A ver, planear acontecimiento social. Te los conoces a todos. A todos los conoces. ¿Qué es lo que no te gusta? No sé. No se gustan. Él, a ella no la ve atractiva, pero ella a él sí. Y eso es del Wonderful Whims. Y no sé por qué se comprometieron si al final... ¿Dónde está la boda? Que fiesta de cumpleaños, blanco y negro, montaña, acontecimiento, fiesta del terror. ¿Por qué no me deja organizar una boda? Tengo que decirle a ella que organice una boda. Es así, ¿no? A ver. ¡No! Le contó un chiste asqueroso. Eso no se hace. Ahí está, organizar bodas, ahí está. Bodas, listo. Novio y novia, sí, los tenemos a los dos. Invitados. ¡Tarán! A la Rosita amable que la vamos a llevar. Anita creo que va a ser la bartender. La familia siempre primero, Leonardo. A la Sammy la vamos a llevar. A esta también, también. Te conoces a todas las orquídeas. Pero tenías más gente antes. ¿Por qué salen solo estos? Después invitamos al resto. Le decimos a Carmila que lo llame. Catherine. Esta señora va a ser el Catherine. No sé quién es, pero la conocemos. Parece buena gente. Vamos a llamar a alguien acá. Y músico también, porque para música. Listo. ¿Dónde va a ser? Museo no creo que sea lo más interesante para hacer una fiesta. Un parque tampoco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Midnight Club. Acá está. Matrimonio gótico Vlad. Listo. Allá vamos. ¡Hola, Laurita! Tiene síndrome de Estocolmo. ¿Quién? Ella. Probablemente. En algún momento a lo mejor se lo coman. Uno nunca sabe. Las relaciones entre vampiros pueden ser muy, muy on fire, como necesita. Y puede ser que ella lo prenda a fuego a él o ella a él. Ya vas a ver qué pasa. Poroto. Es un poroto. Sí, sí. Que no la ve bonita. Parece que no, pero él fue el que le tiró los galgos a ella primero. No fue ella él, ¿eh? Si no mal no recuerdo. Se fue en la ducha. Sí, se fue en la ducha. ¡Mirá, la Carmila! Pero mirá la que... Mirá los... Para. Vamos a poner pausa 2 minutos. Mirálos. ¡Ah! Mirá qué lindos que están. Mirálo a Guillermito. ¡Oh! ¡Ay, no le puse un vestido de novia a la Sim Lizzy! Para, Sim Lizzy, ¿qué tenés vos en atuendo de fiesta? Cambiar atuendo de largo. No es lo más apropiado para casarte eso. Para, ¿podemos llevarte el casa de acá? Te voy a poner un vestido de novia. Rosita fue en la ducha. Rosita, le hicimos la ducha. Vos me mentiste, viste que estabas puesto un preservativo y resulta que no se me ha puesto nada. ¡Y charán! Sí, sos muy linda. Estás preciosa. ¿Cómo se llama? Mira lo que tenés de largo. Esto para casarse como que no. O sea, para ir a una fiesta así y joder. Sí, estás hermosa, pero de casamiento no. Te vamos a poner un vestido más lindo para casarte. Va a ser un vestido gótico, no va a ser un vestido blanco. Yo creo que va a ser blanco y negro. Eso sería lo ideal, blanco y negro, ¿verdad? A ver. Yo tengo unos vestidos de novia que bajé hace mucho tiempo. Que me gustaron mucho en su momento. Y yo creo que hay uno que es blanco y negro. Déjame que lo busque. O rojo y negro. ¿Qué dicen ustedes? No te cases, amiga. Esto puede terminar en cualquier cosa, Necita. Esto puede ser para siempre o no. Los vampiros son muy locos.
Y hoy te quieren y mañana te comen, ¿entendés? Nunca te confíes de un vampiro. A ver. Un vestido. Este no está feo, pero no sé si es para un casamiento. Aunque a mí me gusta mucho. Si te cambia un poco el peinado, quedaría lindo, que está muy tapadita. Y ella es mucho más descocada. Este es el vestido que usó Carmila para casarse. Que yo creo que viene en negro y rojo. Mirá, que lo usó Carmila así. En rojo y blanco. Y en negro y blanco. Este. Mira ese, qué bonito. Ese. Mira. Te vas a casar con el mismo traje de tu. De tu suegra. Te voy a poner otro pelo. Qué bonito te quedó ese vestido. Me encanta el negro y blanco para casarse. ¿Quién se esté que se ríe? No te case. Que aparezca Necita y diga: yo me opongo. Yo sé que hay. Sims que salen corriendo de los casamientos, pero nunca me pasó a mí. Vestido de tradición familiar. Se lo prestó Carmila, sí, sí. Le cambio los colores nomás. Está muy bonita, está muy linda. A ver qué pelo te podemos poner para que te cases. Tiene que ser algo así hermoso, hermoso, hermoso. Algo levantadito así. Mira qué bonita. Ay, con el pelito así, mira, con las mechitas y todo, quedó hermosa. ¡Ay, qué bonita! Y los aros no me disgustan. Lo que le voy a sacar va a ser el choker. Porque no me gusta. Me gusta más así, suelta para casarse. Mira qué bonita. Yo los aros se los pondría en diamantes y negro. Yo creo que están en diamante y negro. Esos aros, si no me equivoco. Sí, acá está, mira. Ahí está, mira. Upalala, las uñas negras, obviamente. Y no sé si te pondré un collar, porque estás muy bonita así sin nada. Pero ese collar, esos aritos tienen su igual en collar. Y como tengo un casamiento de gente de plata, porque los vampiros todos tienen plata. Aquí estás. Estos son. ¡Mira qué bonita que estás! Y yo creo que tengo velos, pero no sé si va a quedar bien con ese pelo. Está este. Que no es feo, pero es muy bajo. Y está este. Tampoco me gusta. Y estas son florcitas. Tengo varias. Este pelo no te quedaría mal tampoco para casarte, mira. Uy, 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 me están entrando ideas así. Parezco Pepe. Dame un minuto. Este es el pelo. ¿Dónde está? Está acá, mira. Ay, sí te queda lindo, mira. Mira cómo le hacen las mechas. Ay, no, te quedas con este. Mírala. Y las florcitas atrás así, o te las ponemos, a ver si vienen en rojo y negro, no, en negro vienen, mira. Como diamantitos son estas. Esta está mejor, mira. Ahí está. Está un poco alto, pero te estás casando, nena, tiene que estar preciosa. Ahí está, mírala. Uy, cambió en la parte oscura también, no importa. Mira qué linda. Me gusta ese pelo. ¿Les gusta el pelo? Todos los vampiros tienen la plata. Justo me tocó la única vampira cordobesa pobre. ¡Sentilo! ¡Sentilo! Tiene mate. Hoy tomé dos termos de mate, me tomé yo. Es un mod, creo, de Sacrificial. ¿Cuál? Ese está en fire. ¿Cuál es el mod de Sacrificial, Simplicity? El de las haditas, sí. Está bonita, ¿no? Está lindo el pelo, ¿no les gusta? Mirá, que vos no sabes si yo soy vampira, si soy pobre o qué, collercito. Aparte vos me querés como soy, ¿verdad? Que me querés como soy. Basta, déjalo plantar. No, no, es de los Sims, es de los Sims. No es un mod. ¿Vos tenés algo para casarte, chico? Yo creo que cuando los Sims están enojados o algo así. Mira, se va a casar con esto, la bestia esta peluda. Creo que los dejan plantados a los Sims, pero no estoy muy segura porque es. Igual que cuando dicen que no se quieren comprometer. Hay uno de que los dejan plantados. Creo que es del juego. Si no te sabes. A ver vos, este. Uf, uf, uf. Uy, hijo, estás lindo, ¿eh? No toman chaver, no. Así no. No, no, no. No, 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 no. ¿El lila? Me gusta. ¿En rojo? Mirá, mirá qué lindo quedó. Lo que te voy a sacar un poco son esas ojeras, hijo. ¿Por qué no sé las, por qué las tiene acá en esta parte? Por la parte limpia de la parte sin cosas. No sé por qué tiene ojeras. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las ojeras que tenés puestas ahora? Estas son.
Ahí está, mira qué lindo que es mi hijo sin ojeras, ¿eh? Ah, tampoco era la pavada. ¿Por qué tenía ojeras? Te voy a poner que lo haga así. Este es. Mira. Unos labios realistas. Estos. Mira qué lindo que está. Y unas pestañitas. Que no las tiene, no sé por qué. Para que esté listo para casarse. Listo, listo, listo. On fire. Oh, está muy gay. No me gusta eso. Ahí está. Esa. Ahí está, míralo. Ahora sí, ahora parece un tipo feliz. Antes parecía cualquier cosa, una piltra fumana. Listo. ¿Te imaginas el drama? Chu. Que hable ahora o calle para siempre. Sentilo. La Lacey es muy fiel. Yo no sé si ella saldrá corriendo porque ella está re enamorada. Es en el que tiene dudas. Yo, Carlos Alberto, me absenté. Y lo me sale con los culebrones mexicanos. Escuchalo. Sentilo. A ver. Vamos a parar la música. Y vamos a ver. A ver. Lizzy, te cambias de ropa. No, estoy con la hija. Lizzy. Atuendos, cambiar de atuendo. Acá está. Tu ropa. Y vamos a empezar todos. Ay, mira qué bonita que quedó. Mirala. Ahí está feliz. Ella está feliz. Ella está feliz. Y hay alguien nadando la sangre otra vez. Yo tengo que sacar esa pileta de ahí. A ver, ¿qué hacemos? Ahí vino el coctelero, no sé quién es. Acá estamos tomándolo todo. Sí, sí. Ya vamos a amar a la... Miren la Simlis y cómo va corriendo a bailar. Ahí vienen las haditas. Vamos a poner alguna hadita a hacer de stripper seguro. Pero primero nos vamos a casar. Es de noche. Está hermoso. ¿Eh? ¿No se puede iniciar una consulta social nuevo mientras hay otro en curso? Se está trabajando. ¿De qué está hablando si yo vine acá a casarme? Casarse con la pareja de tu sim no está por aquí. Ah, es que venga primero. Pero si están los dos acá. ¿Será que está más puesto el coso? Mira, ya me hizo varias veces este problema el arco nupcial. Que cuando lo pones con algo muy cerca, no quiere andar. Vamos a ver si es eso. Casarse, sí. Es eso. Cuando pones algo de adorno al arco nupcial cuando construís, no quiere andar. No sé por qué. Espéralos a la salida. ¿A quién van a esperar a...? ¡No! Se casa. Se casa. Dramas de la vida. No me invitaron a la boda. Ahora veo. No es cierto, te llamo. Te llamo. Para un poquito. ¿Van a venir a ver cómo se casa tu hijo? ¿Aquellos o no? No viene nadie, mira. Dijeron que habían arreglado. Ahí viene Carmila vino, mira. Mira, los tíos vinieron también. Papá. Los tíos. Ahí está Moma. Ahí está. Sí. Piti. Ahí está Ana. Ahí está Lestal. Allá viene la Laurita. Vamos a sacar una foto de este acontecimiento porque estamos todos acá, ¿me entiendes? Estamos todos, míralos. Mira qué lindos. No se sientan, pero están todos. La Piti tiene cara de esta cosa que pasó acá con esta gente. Pero se vinieron, ¿eh? Guillermito está ahí atrás, míralo. Pero la Momi y Carmila se sentaron las dos juntas ahí. La Piti se sentó con uno de los tíos, que está más bueno que el pan. Y acá vamos. Volvé, tío, que te queremos. Habíamos invitado a más gente. Ese era el tío malo que invitamos. El tío bueno no vino. Ahí viene el Sammy. O sea, ahí está el Sammy con la Laurita y el fondo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Ay! ¡Justo salto! ¡Sam01! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido a la familia Vampi. Acá nos estamos casando. Se casaron ellos. Y están todos festejando ahora. Estamos festejando. ¡Uno trajimos torta! Y la dice, y ella quiere ver arder el mundo. Obviamente que sí. Pero para, antes de ver arder el mundo, festejemos, no trajimos torta. Mira la niñita, mírala. Mira lo que es eso. Es lo más hermoso, ¿ok? Mira esos zapatitos, qué belleza. No hicimos torta y no trajimos torta. La Ana no para de volar como vampiro. Ah, no, la Ana no, la... ¡Oh! Ella es la Vale. Ana es esta, se vino en mayo la Vale. Lana. Y Carmila está vestida igual que la novia, eso no se hace Carmila. Pero es el traje que tiene ella de largo. ¿Ves la corbanita que le habíamos puesto y todo? Y creo que Charmito también está vestido como lo pusimos para que se case. Paren un poco, que no trajimos torta y acá no hay nada para hacer. Vamos a poner algo para hacer una torta y listo, se acabó la historia. Porque necesitamos una torta y no trajimos ninguna torta.
Miren cómo canto. Qué lindo que canta Carmila. Vamos a poner unos cosos de estos parecidos a los que son los del bar. Estos, pero no vienen así. Estos son. Y vamos a poner uno acá y otro acá. Vamos a correr un poco la planta esta porque está molestando un poco. Acá. No, no. Acá. Ahí. Eso. Lo podríamos poner más atrás. ¿Por qué hay un señor vestido de negro ahí atrás? ¿Quién es ese señor? Y vamos a poner en la cocina. Parece que es otro bartender. Hay dos bartenders. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Vamos a usar esto nuevo de la cerámica vitro de la vida del... No, esta no vamos a usar. Vamos a usar el horno nada más. ¿Cuál es? ¿Este es el horno o este es el horno? ¿Cuáles son los hornos empotrados? Estos, mira. Porque solo necesitamos el horno. No necesitamos otra cosa. Y vamos a poner una heladera de estas mías pequeñas. Que no sé de dónde las bajé. RBSN. Que se metan hacia abajo de la encimera. Entonces ellos sacan de ahí las cosas. Porque los Sims son mágicos. Y hacen la torta. Me caigo y me levanto. ¿Quién va a hacer la torta? ¿La vas a hacer vos, hijo, a la torta? Preparar comida. Creo que está acá, ¿no? Esta es la torta blanca. Vení acá a prepararte una torta. Porque tu señora se casó contigo. Te hizo un hijo. Y vos le vas a hacer una torta. ¡Mira cómo baja el pasarito! ¡Paja, paja! ¡Hola, Piti! ¿Cómo andas? No podemos hacer la torta acá. ¿Por qué no podemos hacer la torta acá? Mira, se me puso Sanky Namor. ¿Eh? Escalmotote, levate todo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo ahora? Se acaban de casar. No, no llegas tarde, no llegas tarde. Está justo a tiempo. Lo que pasa es que mi hijo no quiere hacer la torta y no sé por qué. ¿La vas a hacer? ¿Te gusta o no te gusta la torta, hijito querido de mi alma? ¿La vas a hacer a la torta? Ahí está Guillermito haciendo las uñas. Preparar comida. Haceme una torta blanca ya mismo para tu señora. Guillermo, cortala. Voy, para un poco. Ahí está el tío bueno. Acá está el otro tío bueno, mira. ¡Oh! Está al lado de la Anita, mira, mira la Anita. Mira cómo se la tonta la Anita. Hola, le dice. Ojo, ok. Y la momia ya se sirvió el poncho ahí atrás. Se hace la interesante la Ana, mira, mira. Se fue, se lo dejó hablando solo. Mira esa mesa. La Piti, el tío bueno, Sammy y Moma. El tío bueno la mira a la Piti y dice, uy, qué linda. A la Sammy no le gusta el tío bueno. No le gusta. A ninguna de las dos le gusta el tío bueno. ¿Cómo puede ser que no le gusta el tío bueno? Está más bueno que el tío bueno. ¡La chiquita se durmió! No, hija, se durmió la nena en el piso. Te subo todo, hija, porque es el casamiento de tus padres. Despiértate, no duermas en el piso como un perrito. ¿Puedes pararla? Tío, bueno, parala un poco. Está haciendo la torta. Sí. Tenemos la del catering, pero la del catering se hizo la pava. La guardó en la heladera, qué chico más bueno. Estos hijos míos son... Abrimos la heladera, sacamos la torta. Ahí está. Y ahora le vas a poner el corazón nupcial. ¡Auch! Hola, Cosen. ¿Por qué me pegas, Cosen? ¿Te gusta, no? ¿Esa es IQ? No, no, todavía no le he hecho la IQ. Ya la voy a hacer a la IQ. Es la actriz, creo que la que anda molestando por ahí. Ya la voy a hacer a la IQ. Vengan acá con la torta. Tengo todo listo para hacer a la IQ. A la ¿cómo se llama? ¿La Sofía o la Ela es? Creo que es la Ela. ¿Pueden cortar de ahí la torta? Sí, cortar la tarta. Vengan acá. Al lado del tío bueno. Ya los voy a hacer a Flores. ¿Pueden parar con el Napsara, por favor? ¡Hablo por Nabu! ¿Y la Simplicy? ¿Por qué ya no vino? ¡Santilo! Tío bueno, parala un poco. No sabes si irse o venir. Si irse o queda. Y Carmila se sentó a comer la torta con el hijo. Mira. Trangela Shopsim. Sí. Trátala bien. Trátala bien, le dice. Hola, Pipi, ¿cómo andas? Laila, ¿cómo andas? Hola. Estás un despelote, ya lo sé. ¿Cómo estás? Hermoso, qué hermoso cojo tiene. Le he dicho hola, Blue Pinka otra vez. Carmila te dejó sola, chico, y se fue. Sí, creo que no se convenció mucho con lo que estabas diciendo y se fue. Se fue con las orquídeas. ¿Quién es este señor y quién invita? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Quién es? José Misimer. José Misimer. Así lo dije bien. 09, bienvenido. Gracias por ese follow. Espero que te guste el lío que hemos armado acá porque esto es más que un lío, es un despelote. Mirá a la Laura.
que estamos en un casamiento de vampiros. Laura está enseñándole a hablar a la nena de Fernando. Ya han adoptado a mis hijos como sus sobrinos y han dicho, bueno, estas son sobrinas nietas y que sea lo que Dios quiera. Carmila se trabó, o sea, me trajo Carmila. Y Fernando está feliz, mirá, mirá. Le va a decir a la señora, mirá, se fue a decirle a la señora, la tía Laura le está enseñando a hablar al chico, qué linda que es la tía Laura. Él está diciendo, la Laura le está enseñando a hablar, chiquita. Sí. Está, ¿y este señor quién es? El músico. Nos lo vamos a comer. Vení, cariño. Ven. Este es tu casamiento. Presentación graciosa. Y después de que te presentes graciosamente con él, compeler para beber con Evides. Te lo vas a comer por metido, porque nadie lo llamó a hablar y él tendría que estar tocando la música. Hola, Guillermo. Mira qué lindo que está con su ropa de casamiento. Qué hermoso. En la simplicity se lo va a comer. Mira, mira, mira. Mira qué bonita que está de novia vampira. Pero qué hermoso. ¡No! ¡Tu hermano no! ¡Ese es tu cuñado! Se está comiendo el cuñado. Si me mata el Estal, me lo mata el Estal, lo revivo, porque el Estal no se va a morir. Al Estal no, ¿por qué se comen entre vampiros? Este señor era el que quería, Fernando, hoy no lo puedo agarrar a Collar y decirle que se lo coma, Carmila tampoco. Vení vos, Fernando, cómetelo vos. Pero ven que estoy diciendo que se coma este señor y no, va a haber plasma, anda. Para, déjalo, lo vas a matar, lo vas a matar. Se lo está comiendo, se lo está comiendo, se lo está comiendo. Carmila y Fernando se acaban de ver, son buenos amigos, menos mal. Él dijo. Gracias, le dijo. Por lo menos le dijo gracias. Y la estancia fue, no hay problema. Gracias, le dijo la chica al cuñado. Y el cuñado dijo, Lacey, ¿estás bien, Lacey? ¡Ay, cayó de culo mi hijo! ¡Qué hermoso! ¿Cómo cayó de culo mi hijo? ¿Este señor quién es? ¡Ah, este Fernando con un vampiro! ¡Se está comiendo la madre! ¡Fernando, te dije que te comieras a... ¿Por qué está mordiendo a la madre? Esto parece que juego de trono. Me parece que vamos a terminar la fiesta acá. Porque esto se está convirtiendo en cualquier cosa. Juego de tronos y los Larras de Lannister, esos son un pururu al lado nuestro. Se acabó el matrimonio, era hace un rato que fue en Laurita, chica. ¡Ah! ¡Ocha! Es un desastre. Sí. El José, bienvenido, José. Ya se fue José, a lo mejor todo asustado de ver qué quilombazo que es esto. Mira a Carmila culo para arriba. Ay. Y la nieta le pasa por al lado. Abuela, ¿estás bien? Abuelita, tomó de más y quedó ahí toda tirada. Nos vamos todos para casa. Se acabó la fiesta. Basta, me cansé. Ay, Dios. Y estos siguen bailando con el musiquero sin músico. Lana, Vanessa, sí, sí, la Vane. Está re loca con esto de ser vampira, mírenla. Chumbes, chumbes, claro. Guillermo lo da todo. A Guillermo le importa un pito si hay gente o no hay gente. Contratar personal. Míralo, míralo. ¿Qué tal, Pascual? ¿Ah? ¿Cómo baila mi Guillermito? Míralo, mira. Mira qué hermoso con las notas musicales por delante. Mira qué lindo, mira, mira. ¿Ah? Está bailando, no sé qué música es esa la que está bailando, bebé. Lo está dando todo, hay otro señor bailando. ¿Qué tal? Míralo, míralo. Esto es un espectáculo. Es un espectáculo. Laila, ¿qué hermosos cuellos tienes? Hola, Nessa, ahí está la necesita, sí. Eso es el mod, porque el juego no te deja comer vampiros. Es el mod, es el mod. Es el mod de cero. Es vampiro con vampiros. Yo saqué otros módulos porque tenía... La Sammy está flipando. Tenía otros módulos de que podían morder embarazadas, podían... y yo se los saqué. Le vamos a decir a Carmila que haga pole dance. Y le vamos a decir a Guillermo que haga pole dance. A ver cuál es lo que lo hace mejor. ¿Por qué no puede subir? Ah, no hay escalera. Sorry, Carmila. Ahora tengo una escalerita. Dame un minuto. Son vampiros, pero no pueden subir esa plataforma sin una escalera porque tampoco flotan. ¿Me entiendes? Vamos a poner una escalera ahí atrás para que suban. Listo. Entonces, ahora sí. Carmila va a hacer pole dance con ese vestido. No sé cómo lo irá a hacer. Carmila. Y Guillermito lo va a hacer de este lado. Que también la ropa... Mirá, mirá, mirá. ¡Eso! Esto es Juego de Tronos, señores y señores.
¿Cómo se buguea el vestido? Me encanta, la chiquita se cagó. Ahí está, Guillermo es un acróbata. Ahora sí que nos van a dar plata. Mira, mira cómo sube, mira, entra la guita. Mira, siente cómo hace la plata. Esta chica está flipando. ¿Por qué está flipando? La civilización también está flipando. ¡Y son mis suegros! Es la civilización y no sabe qué hacer. La mamá se subió al escenario y dice: bueno, acá ya está. La está llamando la Laura. Vení, Laura, probá a ver qué tal te va. Hacete unos mangos, Laurita. La Cindy dice, volvió a subir al escenario y dice, ¿pueden parar de hacer el pedido? ¡Está re enojada, mira! Bueno, la Cindy sí dijo, ¿pueden pararlo un poco de hacer el ridículo? ¡Santero! Llegó el chico que pincha disco. Mira, Larry, no puedo porque me gustó eso. ¡Es marido, chicos! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Marido, chiquillos, no! ¡Mamá, siempre por tu lado! ¡Cafecito! ¡Ay, por favor! ¡Basta, basta! ¡Ay, no! Bueno, basta, párenla un poco. ¡Ay, no! No puedo nada. Laura quiere bailar y no la deja. La mamá está muy interesada en lo que está haciendo Carmila. ¡Ay, no! Mirá. De este lado se han puesto, ¿eh? ¡Ay, no! Y la Siblissi sigue diciéndole, ¿pueden decirle, por favor, que paren? Está enojada, en serio, mira. Mira. Los tíos buenos no saben qué hacer con su live. Lana le tiró, la Vanessa le tiró plata. Muchi Pichi dice, mira, algo huele mal en Dinamarca, dice el tío bueno. Ay, Dios, y la chiquita está haciendo quilombo porque se está rebelde, no puede creer que lo haga uno de esas cosas. Le decimos que paren, se acabó la fiesta, vámonos todos. Decirles que paren, por favor, te lo digo. Pará, decirles que paren. ¿Por favor, sí, paren? Paren. Ay, oh, Dios. Oh. Basta. No puedo creer que bien que baila Guillermo el pole dance. Está todo mal, ya lo sé. Vamos para las casas. Mira a la chiquita, se recagó ahora. Ah, es para ellos, ¿no? ¡Sí! ¡Yes! Mirá a la Carmila, mirá. Carmila lo da todo. No sé cómo hacer para que vuelvan a casa ahora. ¿Podés decirle que paren a tus padres de hacer ese ridículo? La Sammy dice, ¿qué tal? ¿Pueden parar un poco? No, lo está aplaudiendo Guillermo, la Sammy, mirá. No les gusta la Siblissi. Están todos enojados con la Siblissi. No sé por qué. Porque es una guafiesta. La Diana vino también, le está tirando plata a Guillermo. La Diana le está tirando plata a Guillermo. ¿Puedes creer? El señor de la música le encanta el espectáculo. Fernando, decirles que paren. Nos vamos para las casas ya. A lo mejor si nos vamos, paran. Nos vamos. Chao, se acabó el Juego de Tronos, loco. Para un poco. Ahí vino Tandro y a verme a bailar. Seguro que vino a verme a bailar a mí. Espero que sí. La Sammy ya no está muy convencida de todo esto. Mamá sí, mamá está súper feliz. Tandro dice, mira, ese señor me aplaude a mí. Y la Diana se subió a aplaudirme a mí. Se está aplaudiendo ella misma. Nosotros nos queremos mucho entre nosotras, la SimSalf. Me mira a mí la Diana, no lo mira Guillermo. Impresionante, pero también le gustó. Nos fuimos para las casas ya. La chiquita está cagada, está meada, está todo. Vamos para las casas. La Silvici está re enojada, mirala. Muy tensa, culpabilidad chupa plasma. Ay, te dio la culpabilidad de chupar el plasma. Por eso es que no te molesta que tus suegros hagan ese ridículo. Yo creo que lo de los suegros es peor que chupar el plasma. Deja de limpiar las cosas a los chicos. Vamos a casa. No paran. Nos tenemos que ir. Espero que no se enganche nadie a bailar por Ever. ¿Qué querés, Anita? Ana de Rosenbell. ¿Quiere pasarte? No, ahora no. ¿Nos podemos ir? Mamá sigue insistiendo en verlo a Guillermito. Ella quiere ver a Guillermito. Vamos a casa, por favor. Se los pido.
No paran, no paran. Están haciendo un montón de plata, están haciendo. Nos vamos. Chao. La chiquita está aburrida. Mira cómo se burla yo. Ay, Dios mío. Mira qué bonita que corre ella de vestida de novia. Ay, qué desastre. La chupacabra. ¿Quién es el chupacabra? No lo vi. Estaba el chupacabra también. Lástima que no se puede poner música con copy. Si no era para poner una de la comida. No hubiera estado mal. Esta chica lo comía. Se pegaron el palo a alguien. Sí, se pegaron al palo. No le diría para streams privados, por favor. Y la gente tirando. Sí, hicieron un montón de plata. Se escuchaba como hacía la plata. El chupacabra. ¿Dónde viste al chupacabra? Ella huyendo de la fiesta. Sí, huyó. Pero el marido y la chiquita ya se habían ido, ¿eh? Ahí está, mira la niñita. Está en el medio de la calle. Mi chiquita se cagó. Está enojadísima. Está, mirala. ¿Qué dice? Dolor vudú. Ay, notas algo parecido al hormigueo de un pie dormido, pero más bien como si te marcase aleatoriamente con atizadores candentes por todo el cuerpo. ¿Quién hizo vudú a la criatura? Alguien le hizo vudú a mi nieta. ¿Quién le hizo vudú a mi nieta? Uy, acaba de arder Troya. No le cae ni ninguno de los tíos abuelos ni el tío Lestal. Le cae bien la Vale. Le cae bien sin Lizzie, la madre. Moma, Sammy. Carmila, la abuela, no, la, no, no. Laurita sí, Fernandito, su papá también, Anita también, Marina también. Mira vos, la abuela no le cae bien. Eso del pon lanza, la chiquita dijo no. ¿Quién le hizo vudú a mi nieta? ¿Quién le hizo vudú a mi nieta? Baña a la madre, sácate el vestido de novio. Bañala con el vestido de novio, lo que vos quieras, pero bañala, está recagada. Cuida de crianza de los hijos, no. Cuida del infante, bañar. Ahí está. Y nosotros vamos a ver si Carmila y Guillermo pararon un poco. Babu. Aquí hay que poner un par de ataúdes. No estoy segura si Fernando duerme en ataúd. Van a tener que tener. Esta casa es muy bonita, ¿ven? Es muy, muy clásica. Es muy clásica. Les estoy vendiendo la casa, ¿viste? Es muy clásica. Tenemos todo un poco. Van a tener un gato en algún momento, si quieren un perro, lo que ustedes quieran. Fernando está llamando para tomarse un tren, parece. Fernando no está convencido de haberse casado. Pero ya te casaste, y te casaste, y listo. Iba a decir la rima, pero no, no lo voy a decir. ¿Quién es el que le hizo vudú a la nena? No es una mala idea. No les des ideas a ella, porque es capaz de ir y correr y prender fuego lugares enteros. ¡Uf! Esperamos a la salida. ¿Quién fue? Es lo que no sé. Sí, encima la hija de Siblis. ¿Quién fue? ¿Cómo sabes que le hizo vudú a alguien? Te dice, ¡auch! ¿Quién fue la mamá? ¿Quién fue? ¿Quién le puede haber hecho vudú a mi nieta preciosa? ¿Dónde estaba Necita todo esto? ¿Por qué no fue a la fiesta? Vamos con Carmila a ver qué están haciendo en el parque. Alguien va a morir. De eso no te quepa la menor duda. ¿Quién le puede haber hecho vudú a una niñita inocente? La niñita estaba enojada, así que le dolía el cuerpo como si lo hubieran quemado con cosas ardientes. No, nene, esto no es Steam. Te casaste y ya es reembolso. No se puede pedir reembolso. Si te fuiste, jodiste. Si te casaste, cagaste. Y ya lo dije. Ahí ya pararon. Ya pararon. Y se están preguntando, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué pasó? Pero mira la plata que han hecho. Muy bien. Mírala. Mula, dijo. Así le dicen en inglés a la plata. Cuando se habla de las partes no muy educadas o muy... Le dicen mula a la plata. Y la Carmila decía mula, ¿viste? Mírala. ¿Pero quién puede haber sido? Menos mal que fui a una... No fuiste a la fiesta. Menos mal que no fuiste a la fiesta. Te hubieras traumado, hija querida. Tu madre va a estar limpiando. No sé por qué. Porque esto es propiedad pública. No hace falta que lo limpies vos, Carmila. Y a Guillermito le voy a sacar esto de que vuele. Porque me está inflando las orquídeas de una forma. Y eso que no las tengo. No. No desplazarse siempre en forma de murciélago, ya me zar y lo sigue haciendo. Nos vamos a casa, se acabó la fiesta. Carmila ya se fue. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hizo? Ah, dejó la bicicleta ahí. Te podés ir en bici a casa, sí, se va en bici a casa. Para un poco, esto lo tengo que ver. ¿De dónde sacó la bici? Primero que nada, yo no le compré una bici. Creo que se la robó cuando fuimos de campamento, ¿se acuerdan? Y míralo, mirale el vampiro en bicicleta. ¿Alguna vez viste un vampiro en bicicleta? Ahí lo tenés. Mirá qué lindo. Le voy a sacar una foto porque esto no me lo voy a olvidar más. Ahí está.
se fue en la bici a casa. Él dijo, a mí esto de caminar por Windenburg no me va. Yo me voy en bicicleta. Y como los Sims no ponen autos, y no quería pagar el taxi. Eso que hizo un montón de plata en el pole dance, pero no quiso pagar el taxi. Y se está volviendo en bicicleta. Allá va él, mira qué lindo. ¡Chao! Es impresionante. Te tentaste. Yo no sé dónde sacaste la bicicleta. Una rata, tu padre, hija, quería así. ¿De dónde sacó la bicicleta? Yo la primera vez que me acuerdo que lo vi en bicicleta fue cuando nos fuimos de acampada. Y el casco con el traje del señor vampírico y ese casco amarillo. Encima si se lo hubiese comprado rojo, pero se lo compró amarillo. No sé de dónde sacó la bici. Encima una bici de señora, me parece, si no me equivoqué. Se la robó del campamento. Porque yo no le compré bicicletas a ninguno. Siempre me olvido incluso que hay bicicleta. No las pongo siquiera en las casas. No sé, se la robó una viejita de su hija. Yo creo que se la ha robado en el campamento. Ahora el juego me dice Kainet Rukemeldun, que significa que no hay respuesta por parte de los Sims en este momento. ¿Quieren escuchar un poco de música? Escuchemos música, pero algo más divertido. Esta no me gusta. A ver, esta me gusta mucho, esta canción. Mientras mi juego reacciona, cuéntame, ¿qué les pareció el pole dance de Carmila, de Guillermo? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer el fin de semana? Quiero venganza con... Yo también quiero venganza por mi nieta. Yo también. Ahí volvió, creo, el juego. Porque... no sé qué puedo haber hecho la cosa del mod. Pero estuvo feo eso. Yo todavía lo estoy asimilando. Yo también. Nunca lo había visto aparte. Mira, no tengo mucho gameplay. Así que no estoy segura si es del juego o si es del mod. Porque si es de juego, qué turbio, ¿verdad? Guillermo no se quiere bajar de la bici. Se pone a ser... ¿Te vas a dar otra vuelta? Se va a dar otra vuelta en la bici. Llegó la canguro. ¿Estás bien, Guille? No decide si quiere bajarse de la bici. Dice que no quiere. No quiere quedarse en esta casa de loco. Yo soy un tipo tranquilo. Mira, le encanta la bici. Mira cómo se rum, rum, le hace. Eso tampoco nunca lo había visto. Es una bici de hombre, parece. ¿Pero de dónde la sacó? Y se la trajo de la campada y sigue arriba de la bici. ¿Quién tiene el muñeco ese? Mira, hay muchos que tienen el muñeco. Porque el muñeco vudú yo creo que se lo han ganado más de uno en ese... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el festival ese de las trastadas, ¿es? Yo creo que Carmila tiene como dos o tres incluso. Porque he ido al Festival de las Trastadas y se... Mira todo lo que tiene Carmila en el inventario. Oh, no, Carmila no tiene ninguno, mira. Justamente Carmila no tiene ninguno. Guillermito tiene muchísimo pez ángel porque pescó pez ángel como si no hubiera un tomorrow. Sí. Hay que dar látigo, hay que prender fuego, hay que hacer... Esos bichos me tienen harta. No, Guille tampoco tiene ninguno, mira. Lestalt tampoco. Orquídeo no creo, porque Orquídeo no... Y los chiquitos más chicos tampoco. Hay que ver de todos los otros invitados quién fue. ¿Dónde estás, Necita? ¿Vos tampoco? No, Necita tampoco. Necita tiene la brillita porque es bruja. Y tiene la esencia de energía de Draco. Te lo tomas ahora antes que se eche a perder. Tómatela. Beber la esencia de Draco. Por dejarse comer por la... ¡Míralo, tu hermano! ¡La rabia que carga! Mira, bebé. Sí, ¿qué dijo este? ¿Viste esa rabieta? Estefan está saliendo bastante bravo, como el de los diarios vampíricos. Sacó el cosito, dijo, acá me tomo la leche. Pero mírale la cara. ¿Por qué tiene esa cara de malo? Míralo. La hermana ya no da más. La hermana dijo, mira, ¿por qué no me quedé en la academia de los... A sudar. ¿Te gusta el ejercicio físico, Necita? Nenito, no me jodas. Está bravo el pendejito. No sé qué le pasa. Está como... ¿No? ¿No te gusta? ¿Sí o no? ¿Te gusta o no te gusta? Kosher Water no se gusta. No se gusta. No se gasta. Ah, no se gasta. Él gasta en jueguito, como si no me tomara. Aunque la mayoría de los que tiene son gratis. No se queda ahí vinculado. ¿Qué dijo Kosher? Mira, ahora no, hasta que no, porque no puedo bajar ahí el coso. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está mintiendo, Koshercito? ¿De qué está mintiendo, Koshercito? Se tentó, Koshercito.
¿Qué es eso? Pero cuando usan el muñeco de uno se desaparece, es decir, no se gasta como si fuera un ítem. No, no, ellos pueden vincularlo, ellos lo vinculan a alguien y hacen el daño. Pero ¿cómo vincularon el muñeco a la nena? Tenía que estar cerca, tiene que ser alguien que estuvo cerca, porque lo puede vincular solo si está cerca. Mi madre quería mandarme a danza clásica y yo me anoté en taekwondo. Opa, lala, no se metan con Necita, no se metan con Necita. Dice que si le gusta la vamos a mandar a hacer taekwondo en cualquier momento. Opa, lala, opa, lala. No sé si hay algo así en los Sims. ¿Hay algo así en los Sims? Yo creo que llegas al tope de la parte física. Eso sí, estás bastante cacha, te digo acá, ¿eh? Pero, creo que taekwondo no se puede, no hay un arte marcial. Y mira que metieron a Comerabi, podrían haber metido un arte marcial. Esa música me pone de los nervios. Apágala. Tenés 3 en baile, mira. Y ejercicio físico tenés 2. ¿Qué tal, Pascual? Así que desde los 5 o 6 añitos que hago taekwondo. ¿Haces taekwondo? ¿Haces taekwondo de los 5 o 6 años? Tú no se mete con Necita. Necita se enoja y Necita les da de patadas hasta que se transformen en algo más. Uy, qué lindo. A mí me gustaría haber aprendido. ¡Sentilo! 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 Yo quiero aprender, yo quería aprender taekwondo cuando era joven. Después me gustó mucho, me dan latigazos como si no montó morro. Me gustó mucho, ¿cómo se llamaba? El Kung Fu. El Kung Fu me gusta mucho. Y después me gustó, cuando empecé a ver Matrix hace unos años, el Jiu Jitsu. Que yo no sé hasta qué punto el Jiu Jitsu no estaba emparentado con el taekwondo. Algo leí que estaba emparentado. El Jiu Jitsu es mucho más... de como bailado es el taekwondo. Acá hay una academia cerca de casa de taekwondo que incluso toma gente de mi edad, aunque tú no lo creas, le enseñan a gente de mi edad a hacer taekwondo, gente joven como yo. Y yo le dije a mi hijo Oliver, ¿crees que vamos a hacer taekwondo juntos? Y Oliver me dijo, no me dijo no, me dijo algo peor. Y, y yo dije, pero yo quiero ir. Y yo creo que me voy a anotar en algún momento, porque no estoy pagando el gimnasio, pero me voy a, porque estoy haciendo spinning y spinning no me gusta. Así que me voy a ir a hacer taekwondo. Y ahora que necesito decir que hace taekwondo, es que está destinado. Estoy destinada a hacer taekwondo. Me enamoré de la peli de Bruce Lee. Bruce Lee, ¿te gustaba? Mis hermanos se pasaban horas viendo a Bruce Lee. Yo no sé, no puedo decir las cantidades de veces que he visto películas de Bruce Lee. Nunca normal yo. Es que somos todos raros acá, Necita. Has venido al lugar indicado, hija. Bienvenida. Por eso te he adoptado. ¿Ves que somos como madre e hija? Aparte vos estás haciendo todo lo que yo nunca hice, que yo lo que hubiese hecho con una hija si hubiese tenido una, es hacerla hacer o dejarla hacer todo lo que yo no pude. No obligarla, por supuesto. No le voy a obligar a mi hija. Ando a hacer esto porque yo no lo pude hacer. Pero si ella me pedía todas estas cosas, se las hubiera dado con un amor. Las de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme también me gusta. Aunque Jean-Claude Van Damme es medio... a mis hermanos les encanta Jean-Claude Van Damme. La última película que yo vi de Jean-Claude Van Damme fue Time Cop, el policía del tiempo es que se llama. Eso me gustó mucho. Es media romanticona. Un clásico, me las vi todas con mi viejo. Las de Jean-Claude, las de Jean-Claude Van Damme. Y el que me gustaba, que aunque no hacía mucho cara, cosa, porque era medio patadura el tipo, el otro, ¿cómo se llama? Que hizo Nico, Steven Seagal. Steven Seagal me gustaban a mí. Las películas de Steven Seagal. Oh, mamita, que haría ese cuando agarraba. ¿Por qué agarraba cualquier cosa y le pegabas con cualquier cosa a los malos? Me gustaba mucho cuando era joven. Se reivindicaron, me dobló ni para la... Yo soy muy flexible. Yo soy muy flexible, puedo poner una pierna atrás de la cabeza si se descuidan. Pero soy poco vaga. Gracias, más te amo. Escúchame algo que ya no sé. Prendo fuego todo. ¿Querés prender fuego a la casa de tus padres, hija querida? Mirá cómo hablan estos dos, míralos. Están hablando, ¿se dan cuenta que están hablando? Dag Dag le dijo a la niñera el nene. ¡Ah! ¡Qué hermosos que son! ¿Qué es, Carmila? Carmila es codiciosa. Vaya, chocolate por la noticia. Este se cagó. Y este la llamó a la niñera para que venga a cuidar al hermano. Ah, no, a él. La llamó para él, a la niñera. A mi hermano que lo cuide mi mamá, dijo. A la pelota. A ver, Carmila, venía a bañar a este chico. Se cagó, se le sale humito. Mandar a freírse a macornios a tu propio hijo, Carmila, la que te parió. Vení acá. Bañalo, chiquito. Carmila. Está con la estal, Carmila. Los más chicos. Mira, Orquídeo, cómo se está meando. Para.
Estos están todos bien. ¿Cómo está Necesita? Tiene hambre, Necesita. Necesita es bruja. Es la única de la casa que puede comer comida humana. Pero algo le huele mal en Dinamarca. Es tu hermana. Tu hermana se recagó. Pero mal. A ver, Guillermito, vos que sos... Uy, nos tocó una mayordoma que está media rota. A ver, cuidado de los chicos. Cuidado de los chicos. Baña a tu hija, Guillermito, que después todo es tu hija. Vos la hiciste en... ¿En dónde fue que la hicieron? En un ataúd, creo que la hicieron. Fue un niqui-niqui en el ataúd, creo que fue. Fue un niqui-niqui en el ataúd, sí, sí. Necesita, vos querés prender el fuego al mundo, hija. Pero ahora tenés que comer algo. Ahí está comiendo, está comiendo. Sí, sí, me dijo, ajá. Uy, esto está podrido. Al tacho la basura. Ahí está, muy bien. ¿Esto qué es? Mousse de chocolate al horno. Ah, estas son las comidas que tengo de CC. ¿Esto qué es? Chili. Vamos a meter en la heladera. Estas son comidas que bajé de Ice Moon. Ice Moon. Y por ahí los Sims las hacen solos. No se las tengo que pedir. Y son, se ven muy buenas. Ahora, ¿vieron que en el nuevo pack vamos a tener el Beef Wellington? El que hace Gordon Ramsay. Lo vi en una foto, no lo pude creer. Mira cómo puso la mesa, la Nessa. Puso la mesa, la Nessa. ¡Cafecito! ¿Qué pasó? ¿La cabeza de quién? ¿Qué, ¿de qué están hablando? ¿Encuesta quieren ver a Carmen poner la pierna detrás de la cama? ¡No! 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 No lo voy a hacer en cámara, que después me van a bañar de Twitter, de Twitch y de toda la vida. Calmate, kosher. Kosher, basta. No voy a hablar de mi vida privada. No les voy a decir nada, no me pregunten. Necesita, ahí viene el padre, míralo. Mira, padre, viene todo, todo canchero el padre. Se va a centrar a contarle a la hija las cosas de la vida. Hija mía de mi vida. Eso es todo lo que va a decir Kosher hasta el momento. No hay ninguna otra declaración. Los chicos me lo van a sacar los servicios sociales. Sí, no, no, ese es el problema, que no lo sentimos. ¡No habla! Carmi, si logras poner tu pierna detrás de la cabeza, solo falta que hagas ASMR y muestre tu atributo y ya está. Mira, lo estoy pensando seriamente, hija mía. Porque incluso a las que yo sigo, la miro, la admiro, que hace el ASMR este sexy, ha dicho que no hay edad para empezar. Y yo dije, bueno, ya estoy. La colorada lo dice, yo lo hago. ¿Entendés? Y yo me compro un micrófono del ASMR y empiezo a chupar orejas. ¿Entienden? ¿Entienden? Les han puesto toda una categoría. Lo dije hacer en Twitch. Yo me quedé, pero si está la categoría, yo la hago y listo. La otra cosa. Después hay mucha gente que le gusta la gente mayor. La gente mayor como yo. La gente de mi edad. No sé cómo decirlo. Porque estoy entre la vejez y la juventud. Una edad muy jodida. Ahí viene el chiquitito este que está muy enojadito. ¿Qué te pasó, hijito querido de mi vida? ¿Cuál sos vos? El que vive enojado, por supuesto. Tiene una cara de culo ese chiquito. El Estefan este, le puse bien el nombre. Porque a mí de la... ¿O los osos? Le dice la hermana. No vamos a buscar un oso. No. ¿Quiere jugar a los osos? ¿Qué le dijo? Mira qué cacha que está la Necesita. ¿En qué momento se puso cacha la Necesita? Esto ha sido cuando estuvo en la... Ahí está jugando con la hermana. En la academia tenían un gimnasio. Varias veces la encontraba esa con la Lucy en los aparatos. Y se ve que los Sims... Mira cómo se puso. ¿Y Eps? Ella quiere a sus hermanos. Ella lo hizo feliz a su hermanito bebé. Que estaba todo triste. El Stan no se queda quieto. Acá está la Elena. Que la Elena parece que es media estúpida. Igual que la Elena de los diarios vampíricos. Y ahí va la niñera a bañarla. No, no, no fue a bañarla. La fue a hacer raíz. Tenés que bañarla. Se cago la chiquita. Si no la bañaste, ¿cómo? Me la como. ¿Qué le pasó a este chico? Tiene sed, te comemos. Vení. Cometela. Beber sin control. Ahí está, listo. Vamos a ver primero cómo la Estal se come la niñera. Y después vemos que prendemos fuego. Por lo menos en este stream. ¿Qué pasa? No haré más declaraciones. No hagas más declaraciones. Silencio. Carmina, si tienes habilidad para ganar. Sí, sí, sí. Haría miles por día. Miles, ¿entendés? Chupando orejas, diciéndole a la gente con este acento cordobés tan maravilloso que tengo, vení que te chupo la oreja, ¿entendés? Pero bajito, bajito el micrófono, así, vení que te chupo la oreja, vení. Comete la galletita. Uy, sentilo, se viene llora a comerse la niña. Nessa underline PS4 Creek estás más guapa, arroba con los cascos al revés. Ay, la madre que la parió. Ay, no voy a ver nada como se come mi hijo. Ahora no tengo que prender fuego nada por mala. Ahí está.
No estoy más linda así. La chiquita se cagó, Carmila, cámbiala. Cámbialo, Carmilo. Uy, se la está comiendo mal, ¿eh? Cuidado de lo infante. Baña la criatura que está cagada. Báñala. Uy, me duele las orejas. Santila, se está riendo la Sin Lizzy. Soy mi nuera, la Sin Lizzy. Por favor, te lo pido. Nessa nos jugó una carta. Sí, ya lo sé. Nessa es muy tremenda, Strinlux. Se ha puesto rosa la Strinlux, no sé por qué. Baja los auris tapando los ojos. Si estoy tapando los ojos, no veo un trasero de mono, no veo. Se murió la niñera. Se murió. Una tumba más para que Carmila vaya a llorar. La matamos. Sí, señoras, sí, señores. Me hacen trampa, siempre me estafan. No te estoy estafando, que los lentes son muy grandes. Mira, ahí está. ¿Ves? Ahí no veo un culo. Y lo dije para que... Uy, ¿quién es el que está gritando ahí como un fantasma? Porque... ¡Ay, está Yidri! A pesar de que están acá adelante, sí veo, ¿entendés? Veo por abajo. ¿Sin conocer los Simpsons? ¡Ajá! Sí, está mirando por debajo. Sí, estoy mirando por debajo. Se murió, el orgullo llora, el Gudri llora. La señora esta no sé si llora o no llora. Si querés llorar, llora. Ahí vino la parca, amiga nuestra. Siempre estaría, nunca siempre estafada, nunca está hasta la vida cesana. Ella tiene visiones de rayos X. Sí. Yo veo a través de las auriculares. Ya basta, se acabó. Y ahora parezco una loca, seguro. El Gidris se está quejando porque algo huele mal. Es la señora que se acaba de morir. El orquídeo está enfermo de vuelta. ¿Por qué? Chiquito, yo, Gidris llora. ¿Qué cara dura que es Gidris? ¿Qué cara dura que este me lo saca los avisos? ¿Qué cara dura que es el Jean-Claude? ¿Se llama así que se llama? Vos tenés que dormir, orquídeo. Anda a dormir, orquídeo. Orquídeo, no dormir. Bye bye. Necesita todo. Le parece menos importante que nada. O sea, me importa muy poco lo que estén haciendo. Me importa muy poco. Venía bailando, viste, cantando. ¿Vos creciste ya? No, se quedó más chico el style que necesita. Yo no me acuerdo si el style es más chiquito que necesita. ¿Quién se cagó? Este se cagó, ¿ves? Yo sabía que había uno cagado. Ven y cámbialo vos, Guillermito, porque sos el padre de los 10. 10 chicos tenemos con Guillermo. 10. Así que más vale que se empiecen a poner a hacer nietos como si no hubiera un tumor. Hola, parca, ¿cómo andas? Y la Dimitrescu, las hijas, se ríe de la nenita. La nenita lo hace reír a la parca. La nenita salió a la madre. Todos están riéndose de mi nenita. ¿Por qué se ríen de mi nenita? Porque está hablando de los osos. La mayordoma le dijo que se calme. Ay, mira cómo juega. Carmila, ven a saludar a la parca. Qué maleducada que es. Vení, saluda a la parca. Tiene interés romántico con la parca. Más opciones. Ser mentora, ¿no? Más opciones. Ser mentora. ¿Por qué me sale dos? Está rebullado el juego. Se está riendo la parca. Amistosa. Pregúntale por profesión o lo que sea. Está azul. Ay, pobrecito, está triste. La parca dice, este chiquito me tiene las orquídeas llenas, me voy, me lo llevo. Qué chiquito malo que es este. Hola, parca. Qué despelote que es mi casa siempre. ¿Por qué es tan despelota mi casa? El Estefan es un pesado. Gidris, parala un poco. Me lo llevo al muerto. ¿Te interesa mi oferta del 2x1? Parece que la parca está vendiéndonos algo. Dijo que si me interesa la cosa del 2x1, me dijo. ¿Qué vende la parca ahora? ¿Qué vendes, parca? ¿Un 2x1 de qué? ¿Te vas a llevar 2x1? Llévate a esta boluda y a la... A ver, al Gidric. Pero el Gidric ya te lo llevaste hace mucho tiempo. ¡Au! Me has agarrado la cabeza. Pero es que no me dejan... No me dan paz. Mira, la Carmila está asustando a la parca otra vez. Porque siempre estamos así nosotros. La hacemos llorar. Se está riendo de la Nessa la parca. O la hacemos asustar o la hacemos llorar. ¿Te acuerdas cuando le hicimos llorar a la parca? El chiquito se quiere tomar un avión, dice. Y necesita se lleva bien con la hermana. Eso me gusta. El día de mañana van a comerse la gente juntas. Ahí llegó la Olga. Hola, Olga. Mira cómo juega con la hermana, la Nessa. Qué hermosas que son. Ah, me encantó. Qué cacha que está la Nessa, insisto. Le llevaría el cas para ver por qué está tan corpulenta. Parece que ha puesto a hacer gimnasia. Mira con la Carmila, la mira la parca, diciendo si tuvieras plasma.
A la chica esta le gusta a la, no es la chica, es un chico. ¿Está hablando con el nenito? El nenito esto no le tiene miedo a nada. Es... Mirá, le llora a la parca. Quiere que yo llegue a las llamas. Yo también ya quiero que lleguen las llamas. La parca se la toma ya mismo. El chiquito quiere las llamas. Yo también quiero las llamas, los conejos, los pajaritos. Quiero hacerlo a la Blancanieves para que cante con los pajaritos. Sería hermoso. ¿Y qué pasó? Se agarran todos la cabeza. No sabemos quién fue, fíjate. ¿Qué fue qué? La del muñeco vudú todavía no sé. No sé, pero estoy hinchada por delante de la vida real. No tengo nada ahí. ¿Me operaron? Me ¿No tenés nada? ¿Dónde? ¿En las boobies? Había que cagarse así en el directo. Era necesario. Era necesario. Mírale la cara. Mira la cara. Este va a ser el peor de todos. El peor de todos va a ser. Míralo. Míralo. ¿Te tenías que cagar así? ¿Eso fue porque te sacaron el programa de televisión? No me hagas caritas, no. Por más trucho que me haga, no me interesa. Míralo. Es muy bonito el manga. Me encanta la blusita esa, está preciosa. Qué bonito que... Se cago, pero es bonito. Lo perdono. La hermana también llora. Todos los chiquitos tristes en esta... Están todos... Ah, por la muerte. Es por culpa de la muerte. La Olga está enojada. La Olga está roja porque está enojada. Ay, ay, ay. Me inflaron las orquídeas y las boobies. Yo creo que es el ejercicio. Acá en los Sims te crece todo. ¿Dónde está, Nesita? Está asustada, está flipando, está flipando. No le hemos dado cama, Nesita. Nesita cree prender fuego todo. Mírala, mírala. Uy, Dios, qué peligrosa que es. Se va a comer unos fideos jalajillo. Como dice la... Esta es la cama de... Oh, está asustadísima. Está asustada, aterrada está. Santila. ¿Le podemos dar esta cama a la Nesita? Porque yo creo que esta es de asignar lado izquierdo a... Sí, es del Marcus. Pero le vamos a asignar a que se turnen. Hasta que le haga un dormitorio a ella, porque no tiene cómo se fue. Unos fideos al ajillo. Señora, en vez de estar flipando, ¿por qué no limpia? ¿Por qué no limpia, señora? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. You know, I never say bla, bla, bla. Límpiate esto. Carmi jamás se va a enterar que me estafaron con una carta y nadie leyó. ¿Qué pasó con la...? ¿Cuánto salió la carta que no la leímos? ¿Qué carta era? Enrique no leyó la carta. No, no era Enrique, era... Es la... La brasilera. Como recién la pongo, capaz que no quiso leer. Dijo la brasilera, yo recién llego, no me hagan leer cosas raras. Dijo, ¿qué pusiste? Mira, ahí guardo de vuelta el Stream Loops. ¿No te quiso dar la...? ¿No te leyó la carta? ¿Por qué no leyó la carta la brasilera asquerosa? Mamá, YouTube nos jugó una carta de mensaje anónimo con los audífonos de Carmi. Son transparentes, ya nunca... Son transparentes mis audífonos. ¿Está bien usted? Y mamá no me dijo eso. Mira, este Stream Loops a veces anda, a veces no anda. A mí me toca un poco la moral, no se los voy a negar. Me toca un poquito la moral. ¿Dónde están mis cartas, mis colecciones? Acá están mis colecciones. Acá, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No te veo. Ahí está. Porque no veo nada a esta hora. Y encima después de haberme reído, muchísimo menos. Ahí acá está. Ahí te mando un cofre para que tengas, mamá. Porque no te leyó la brasilera de Nessa, no te leyó. Es culpa de Nessa. Re anónimo, si fue re anónimo. Cierto, era una carta anónima. ¡Ay, no! Y ahora, la anónimo no me leyó. Ay, mamá, vos para detective privado. Te agarran a ir al toque. No me había dado cuenta que es un mensaje anónimo. Kudrick, si no te gusta mi casa, te vas. Que nadie te invitó, asqueroso. La Nesa lo está bancando. Se lo está bancando la Nesa, pero con cara de pocos amigos. La Nesa dice, a vos te prendo fuego. No podemos probar. ¿Qué pasa si le prendemos fuego a este muchacho? Porque estamos re asustadas. ¡Ay, no! Mira qué asustada que estoy, que te prendo fuego. Mira. Prende los fuegos. Le agarro los fideos al ajillo. Mira, mira. A mí se me salta todo. Cerró mal el ladre a la Nesa, como diciendo, ¡fo!
Ahora te prendo fuego pesado, anda a llorar a otro lado. Me salió una poesía. No, no pudo. No se puede prender fuego al pesado. ¡Ah, sí, se puede! ¡Oh, Fluffy! Sí, mira, ¿lo podemos matar después de muerto? No, de nada. ¿Se puede morir después de muerto? No, no se puede morir. ¿Qué desea? ¿Qué estafa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Necesita que estafa. No, no, quería subirte y te lo baje. Te voy a llevar el gas para ver si es músculo. A lo mejor te pusiste a comer como si hubiera un tumor en la academia porque estabas muy deprimida por no ver a tus padres. Mira, mira, está de vuelta, mira. ¿Qué es eso? Por eso están todos re asustados, ¿viste? Esa como ese caminar así fan. ¿Qué es eso? Yo creí que era algo de la pileta de abajo, pero no. Es algo del embrujo que tiene la casa. Esta casa es mucho más vieja de lo que uno piensa. Acá hay más fantasmas que... Míralo. Y ya llegó el asqueroso. ¿Cómo se atrapa un bicho de estos adentro de... ¡Ay! ¿Por qué me pegan? Voy a usarla sabiamente. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tengo una carta? ¿Verdad, Van? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Y a la Nessa nunca le tocan las cartas buenas. La Moma tiene una suerte. Moma, yo a vos te voy a hacer jugar. Me moví porque me estoy acomodando los pantalones. Te voy a hacer jugar la lotería, Moma. Es impresionante la suerte que tiene. Látigo, sentila. ¿Cómo podemos atrapar el bichito ese en un bol? Yo sé que hay botellas para atrapar a estos bichitos. Quiero atrapar uno de estos y dejarlo acá arriba de la mesa y verlo enojado todo el tiempo con esa cara de asqueroso. ¿Por qué no me da la opción de atraparlo? ¿Ustedes saben cómo se atrapa el bicho? Basta, no digan nada. Sí, cuatro. ¿Cómo se atrapa el bicho? A ver, ¿cómo atrapo los fantasmas? Atrapar fantasmitas. Los fantasmitas. ¿Son fantasmitas? ¿Esto cómo se llama? Fantasmita. ¿Cómo se llaman estos bichitos? ¿Encontramos perros fantasmas? No. ¿Resucitar? No. Yo quiero resucitar, atrapar a fantasmitas esto de coso. ¿Cómo se los atrapa? ¿Alguien sabe cómo se atrapa a esos fantasmitas? Yo quiero jugar a la lotería. Sí, juguemos porque tenés muy buena suerte, mujer, te digo, ¿eh? Es impresionante. Te has sacado cuánto... Dos veces te ganaste premios acá con el bot. Yo no era yo. Y... ¿Qué fue otra cosa? ¡Ah! Te tocó la carta esa rara. Tenés mucha suerte. ¿Cómo atrapo...? ¿Qué son estos? ¿Son fantasmitas? ¿Cómo son estos? ¿Cómo se llaman? Invito a todos a visitar acá. Mejor vamos a venir en toda Alemania. Avisen con tiempo. Fantasmita. Fenómenos paranormales. ¿Cómo atrapar fantasmas, fenómenos paranormales? Los fenómenos paranormales, aparece en la casa encantada, los fenómenos, pero no dicen cómo atraparlo con la licencia, pero ¿cómo hago? Porque Carmila tiene la licencia, pero nunca me dio la opción de atrapar estos asquerosos. ¿Será que estos asquerosos que son malos no los puedo atrapar solo a los buenitos? ¿Será eso? Que está en la academia. No habías atrapado, no. A Felicio, no Felicity, Felicio se llama. A Felicio, la carta épica, ese te sacaste. A Felicio lo bajé de depuración. En depuración encontrás a todos estos bichos encapsulados ya. Y los puedes poner de adornos. Entonces Felicio lo puse ahí de depuración, no lo capturamos nosotros. Pero Carmina es la que tiene subido a tope todo. Y nunca se pudo atrapar uno de estos. Habrá que comprar el coso de vidrio para atraparlo. ¿Quieren que vayamos a depuración y busquemos el coso de vidrio? Yo creo que están los cosos de vidrio esos vacíos. Pero tendría que salir como es que... Mira todo lo que tiene el inventario. Tendría que salir en el coso, cómo se hace. Creo que no se atrapan, te los dan. Ah, entonces no puedo atrapar al asqueroso este. Te los dan de premio. Ah, están en todos en depuración. Pero, ¿ves? El asquerosito este yo me lo quiero sacar de encima y no puedo. Viene cada rato a prenderme fuego la casa. Igual que la necesita. Presenta la ofrenda. ¿Quién está flipando ahí? La mayordoma. Si seguís flipando, te comemos. Decirle algo al fantasma sucio este de Carmila, te lo pido por favor. ¿Se los puede prender fuego? No. Qué lástima.
Probablemente sea mejor mantenerse bien lejos de esto. Puede ver que la furia en sus ojos parece estar planeando algo diabólico. Mira, que planeé lejos de acá, Carmila le encantan. Carmila tiene dos plus, tenía. Algo de un croissant. Ah, no, me dejó más esencia de alma, mira. Elixir espectral. Mira, ahora se lo voy a tomar, necesita la elixir. Porque ya se tomó una vez uno la Carmila. No le hizo nada. Me aburrí bastante viéndola. Ven, Inesita, ¿dónde estás, mi amor? Está aterrada. Está el Marcus acá, que es compañero de cuarto de todos nosotros. Esto es un despelote. ¿Dónde está el niñito? Míralo, mira que canta como saben los chicos. A ver cómo se toma, necesita el coso. ¿A dónde te lo vas a tomar el elixir, nena? Vení acá. Ah, se va arriba con los padres, tiene miedo. Tiene mucho miedo, entonces dice, no, yo el elixir me lo tomo arriba, no va a ser que me haga mal y esté sola, ¿entendés? Uy, la orquídea está siempre enfermo, la orquídea. A ver cómo se toma. Date quieto y toma. No se lo tomó. Tómatelo. Todos están enfermos. Mira, le está también. Eso es lo que tenía que sacar de los vampiros. Vampiros no se enferman. No te ve nadie, necesita. Tómatelo. Ahí está. Ahí. ¿Alguna cosa así? No, le dio ganas de hacer pis nomás. La señora sigue flipando. La señora dice, nos veo la hora que termine mi turno. Y Carmila está rompiendo la casita. ¿La ven allá? ¡Qué mala que es! La madre del año la vamos a arreglar eso. Parece que sí le hizo efecto. Algo le hizo. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? No, se tiene que mear. No, se está meando. Es el único efecto que le hizo mearse. Rompe la muñeca y hace un pis. Ah, no, ya fue corriendo hacia ese pis sin que yo se lo diga. Ah, no estaba con ella, estaba con Carmen. ¿Quién está poseyendo la...? Una me la rompen y la otra me la poseen. Orquídeo, ¿por qué estás tan enfermo, hijo mío? Tiene un hambre, pobrecito. A ver. Necesita estar flipando con la muñeca del baño, pero por eso la mandé a tu madre, no tiene remedios. A ver, quiero que Carmila es la que está llena de remedios. ¿Puedes pararlo un poquito? Alguien se cayó de culo. Venía, Orquídeo, tómate esto. ¿Quién se durmió? Hay camas por todos lados. Por todos lados. Venía acá. Tómate el remedio, Orquídeo. Es el tercer remedio que le hago tomar a este chico. Se enferma cada rato. ¿Será otro búho? Estás muerto. No hace falta que haga gimnasia sucio. Ahí se curó. Está triste lo mismo. Le vamos a sacar la tristeza porque me han aburrido con tanta tristeza. ¿Ves que es el juego? ¿Estará bugueado? Carmila, ¿qué haces acá? ¿Vas a romper la casita del chico de vuelta? No, están mirando. Ah, no, están mirando dormir al preferido. Están todos asustados de vuelta. Esto es un kilo. No me difames, tranquilo. Nessa, te tomas cualquier cosa. Se lo tocó, pero no le hizo nada. Solo le dio ganas de hacer pis, nada más. Tiene todas las formas encima. Sí. La Carmila se carga todos los remedios. Todo para los chicos, para el marido, para el vecino, para el Gudri. Me hago con la hermana. Juego con la hermana siempre, no con los hermanos. No, a este le tengo que hacer una foto. Ahí está, mírala. Juega con los hermanos. La hermana, no con los hermanos. ¿Se han dado cuenta? Y va a salir el Gudri atrás. Así, robando cámara. Ay, míralas. Son preciosas las dos, me encanta. Andate, por favor, te lo pido, andate. Si te querés. Uy, se asustó, necesita. Necesita, prendamos los fuegos de vuelta, ¿querés? Están todos asustados, pobrecitos. Prende los fuegos, a ver si se va. Pregúntale si es tritón, necesita, no es un tritón, hija. Magia, hechizos, incendia. La chiquita tiene hambre. Está triste porque tiene hambre. Ah, no, tiene sueño. Alguien que la lleve a dormir, la chiquita. ¿Le está? ¿Podés llevar la voz a dormir? ¿Podés callarte la jeta, asqueroso? A ver, acá duerme la chiquita. Venga, acostar a infante. Sí, acostar a tu hermana. ¿A tu hermana era que tenía que acostar? Carmila está muerta de hambre, mira. Mira cómo chupa. Uy, Lestal también tiene hambre. Uy, vamos a tener que ir a comer algo a algún lado. Ya sé, vamos a terminar el episodio. Sí, lo tengo que terminar. Nos vamos todos al karaoke. ¿Qué les parece? ¿Vamos al karaoke? Sí, quiero, son tilas. Carmila tiene una. Sí. Vamos al karaoke.
Vamos todos a cantar al karaoke, porque acá si algo que les gusta a estos asquerosos es el karaoke. ¿Cómo les gusta un karaoke? Nos vamos todos al karaoke. Necesita el tío bueno. ¿Dónde está el resto? A la momo también la llevamos, ¿por qué no? Carmila, Guillermo, Orquídeo. No está ninguna de las otras orquídeas. Sí, la Simlici, mira. La llevamos a la Simlici también. Ahí está, nos vamos todos a cantar karaoke. Y a comernos a la gente. Cálmate un poco, Nessa. Para, le dice Lestal. Cálmate un poco. Mira, Lestal ve bichos que no están porque está enfermo también. Te vamos a curar, Lestal. Te vamos a comer buena comida, Lestal. Y vas a estar bien en un ratito. No me pongas eso a cobrar mis dulcitos. Miren qué lindo que Lestal. Lestal está hermoso. Lo tengo que hacer crecer a Lestal, la joven. Y en cuantito crezca, este no se va a casar. Este no va a tener romance. Este se va a comer a medio Sim City. ¿A quién le dije que llamara para desplazarse? A Guillermo. Guillermo, dijimos que nos trasladamos, Guillermo. Deja la criatura. Uy, ahora me sale cualquier cosa acá. Uf. Necesita. No, Lucifer no quiero que venga. Que venga la Sim Lizzy. Carmila. El tío bueno. Lestal, que está re triste. Acá la tenemos a la Laura. Y al Vatore, ¿por qué no? Listo, vamos. Guillermo, para un poco. Los chiquitos nos vamos. Impresionante. Los locos Adam son unos estúpidos al lado nuestro. Nunca pasaron estas cosas los locos Adam. ¿Entendés? ¿Lestal se fue a clases? No, Lestal va a volver de clases. Porque yo se lo ordeno. Vamos a tomarnos. Este bar lo vamos a tener que reformar. Me voy a hacer un bar gótico en ese karaoke. Y le voy a dejar el karaoke, obvio. Pero lo voy a hacer gótico. Porque a falta de pan, buenas son las tortas. Y como no hay lugar para hacer nada público en Forgotten Hollow, va a ser acá. Y listo. ¿Me entienden? Ok, Piti, que descanses. Que descanses, que duermas bien. Yo soy noctámbula, por eso todavía estoy acá. Vos tenés que dormir, ya es tarde. Y yo acá cierro con este... mirá la labrita con su salita, mirá. Ese Troy. Vamos todos. Hoy vino la Diana, la Carolina Strauss. Es más, si Carmila que canta algo con... Canta dúo, una balada. No, no sola, no. Mírala. Sentila. Esto no me lo sé. Mira cómo hace, mira. Es un country, eso con caballos. Mira los caballos, mira. Con el traje de novio se vino. Y el sarmito le está haciendo. Ah, se perdió una vida. Sí, tengo un montón de se me duele la garganta. Que descanses, Piti. ¿Qué? ¿Quise poner qué? Que descanses, ¿sí? Bueno, para, Carmila, para. Ya está. Ahora te cantas algo a dúo con Guillermito porque él sí canta lindo. En los Sims. Pop con Carmila. Ahí está. Benigis. Uy, el tío bueno se me puso así de frente, de golpe. Tío bueno, raja de acá. Que vamos a terminar teniendo un problema con Collarcito. Cuida. A ver. ¡Santilo! Ay, les encanta esta canción, les encanta. Mira, veo. Salí, tío bueno, de encima de adentro de Carmila. ¿Qué pasa? Jupalaco. Ahí está la Laura, mira. El tío bueno, mira esos ojitos rojos, le brillan. Me encanta cómo canta, cantan hermoso. No saben nada ustedes. No llores, mamá, no llores. ¿Por qué le invitan al karaoke? Si estás por ahí, creo, ¿no? Ah, no, la Simplicity vino. Yo te voy a invitar. Supalalo. Ah, la verdad. Le está llora. El tío bueno nos hace. Qué grande, el sabio.
Júpiter. No me hiciste, tío, bueno, no me hiciste, no me hiciste. Y la Estal está re mal. ¿Por qué estás tan mal, Estal? Somos tus padres, hijo. Tiene hambre. A ver, ¿a quién te podés comer, la Estal? Que me moleste de acá. Vení, 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 la Estal. Porque tenés que empezar desde ya a ser malo, la Estal. Se banca el solo, la Estal. Es toda la familia, está toda la... ¡Uy, está el tío bueno 2! ¡Uf, uf, uf, uf! Míralo. Mira cómo la mira la Laura. ¿Quién canta? ¡Ay, ¡ah, la Nessa! ¿Acabas de adquirir la habilidad del canto? Te estás dando todo. Wow. Mirala, mirala, para. No la quiero interrumpir, pero le voy a hacer una foto. Mira. ¡No! Justo que le voy a sacar la foto, paró. Ah, se está haciendo la selfie con la famosa. La comemos, la famosa. ¿Dónde está? ¿Le está? ¿Vos estabas con hambre? Ven. Uy, quedó alguien de culo para arriba. No, vos no te vas a ningún lado, vení acá. No, no te vas. No te vas. No. No me deja, se fue. La madre que la parió, me la quería comer. Y se quedaron todos duritos ahí, mirá. ¡Vino Caleb! No, Sara, sí, cómete esta, ya que a falta de pan bueno son las tortas. Vampiro, ver plasma, a ver sin controlar. ¡Ay, la Carmina no puede ser menos! Ella quiere hacer tu. Ahí viene Guille, mí también. Necesita volver. Guillermo se está riendo de mí. Necesita esta cachonda. La Estal se está comiendo la chica. Me encanta esa canción. Nessa, alerta de atracción. Vaya que sí, Nessa casi simplemente detuvo lo que estaba pensando por un momento y se encontró mirando a Bowen Andrews. Ese hombre tiene muchas de las cualidades que hacen que el corazón de Nessa se acelere como si estuviese en una maratón de campo traviesa. ¿Dónde está este chico? ¿Cómo se llamaba? Bowen Andrew. Ahora lo único que queda es levantar la mandíbula y reunir el valor para hablar con un Adonis. Así. ¿Dónde está? ¿Este es? Mira lo que te gustó. El flacucho este te gustó. Presentación coqueta. La matamos. Lestal acaba de matar a su primera víctima. Nessa, ¿querés cantar con mamá? A ver, la vamos a traer a mamá. Carvin, uy, la matamos. Ahora viene la parca y cantamos con la parca también. ¿Quién conoce a todas las orquídeas? A ver si Carmila conoce a todas las orquídeas. Ahí está la Laura, Lizzie. Creo que Carmila las conoce a todas, ¿no? Está la Diana. Acá está la mamá. La vamos a llamar a mamá que venga acá. Le voy a subir la amistad que tiene con mamá para que mamá venga, si no, no va a querer venir. Ahí está. Y acá está Sammy también, vamos a decir que venga. A Marina, vamos a decir que venga. A Lara, vamos a decir que venga. Ven. Paren de llorar, joder. Al Joker también, vamos a decir que venga. ¿Dónde está Carmila? Vení, llámame a la gente. Carmila llama, Carmila no llora, llora después. Carmila llora después. Nadie tenía una flor de la muerte para darle a la parca para que se perdonara a la señora, ¿no? Carmila tiene una, pero no se la va a dar, porque no la conocemos, no sabemos quién es. Guillermo, para de llorar. Van a tener que venir todas enseguida, mira, ya están viniendo todas. Decía que venían enseguida. No viene nadie, porque hace mucho sol, no salen con el sol. ¡Llorisqueo! ¿Puedes llevarte la parca? Así podemos seguir con la joda. Parca, por favor, la Estal la acabas de matar vos. El Joker estará acá enseguida. Nessa, por favor, basta de llorar. Esto es un asco. Este chico, ¿quién es? Este es el marido del que matamos. Lo mató, ¿se acuerdan la Sim Lizzy, el marido de este? Este es el marido del chico que mató a la Sim Lizzy. Guillermo, calmate. Le doy una bici para que se calme. Nessa, ¿podrá quemar el cadáver? Creo que no. Lo podemos probar de quemar la urna.
Carmila le está preguntando, ay, está triste, Carmila, y le está diciendo, cálmate, mamá, que no lo voy a hacer nunca más en público. Vení, se prende fuego la urna. No, lo puedes colocar en el inventario, pero no puedes hacer más nada, mira. Para, Guillermo, mira, esto lo vamos a poner afuera porque me han hartado ya, así queda acá afuera. ¡Bien! ¿De quién es ese follow? Chiqui, Chiqui09, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido a la familia Vampi. Acá estamos terminando el episodio casi, matando a un vampiro, le chupó el plasma a uno hasta que no pudo más. Y ya se calmaron, porque le saqué la tumba. Bienvenido, espero que te guste el stream, o lo que queda del stream. Este chico es de Zulani. Espero que lo pases bien, Chiqui. Chiqui, buenas noches, buenas, buenas, ¿qué tal? Has hecho bien, has puesto buenas noches, no puso hola. El pastel se lo comieron. ¿De qué estás hablando? Mirá, te tiran besos. ¿Quién está cantando? Canta bien. ¿Por qué se fueron todos? ¡No se vayan! Están llorando afuera. Y mientras lloran afuera no me molesta. Está la señora de Watson. María Elizabeth Murstad. Es la señora de Watson. Este habla solo. Este chico está loco. ¿Dónde está Necita todo esto? Necita está con la chica esta. ¿Por qué estás con esta chica? No, Nessa, no vas a ir a llorar afuera. Y el chico que le gustaba se fue. Le gustó un chico, la Necita se fue. Esta chica aquí en esta ricacha también, mira. Masami Maeda. Mira cómo la Necita. Ha elegido de amiga una rubia. Ese chico canta bien. Este camina medio raro. A ver. Se fueron todos. Se ve que es muy temprano ya para él. Es muy temprano para el nightclub. La Stahl se aburrió. Carmila se le acaba de ocurrir algo. A Kosher simplemente todo está bien. Y ya está. Estamos todos tristes. Parelan un poco. No más tristezas por los muertos. Porque esto no puede seguir así. Ya está. Ya está. Lo mató tu hermano. Esta la podemos prender. Hola, ¿qué tal? A vos te estábamos esperando justamente para prenderte fuego. Mira vos, qué casualidad. Ahí está. Me tenés harta. Me tenés. Prendela fuego, por favor. Ahí está, mira. Ahí está, ya está. Sucular, ahí anda. Otro lado. ¿Qué tal? No, gracias a vos, Chiqui. ¿Qué tal? ¿No te pones nerviosa con tantos sims? Sí, bastante. Me termino los streams y termino que tengo ganas de... Y me tomo una pastillita. No, mentira. Me tomo un té. Le prendimos fuego. Mira, este se desmayó con la mina prendiéndose fuego y todo. A veces me ponen muy nerviosas. Este es Liam Bot. Estos son todos los bots del hermano de Orion. No te quiso dar el autógrafo porque está sucia. Pero ella sigue caminando digna. Mira cómo camina de digna la asquerosa. ¿Quién está cantando? Me parece que estaba pelada. Cantamos una más. Esta Moma me dijo que venía y no vino nunca. Se dieron cuenta. Hay una manifestación afuera. A ver. Carmila llama a la Moma otra vez que la niña quiere cantar algo con Moma, me dijo. Mira si su amiga de la Elizabeth. Uy, la Stahl está vomitando porque debe estar comiendo algo que no tiene que comer. Meter a venir a beber la bebé actual. Uy, esta también quiere prender fuego al mundo. Cálmate un poco. La Stahl a uno te saque lo de volar por todos lados como un histérico. No. Obviamente no se lo saque. A ver, vos no vas a volar más, no vas a volar. No volás más. No desplazarse siempre como vampiro, me tenés harta. Se rompió el bot. Llamemos a los servicios reparadores. Llamar a que lo arreglen. Llama a Carmila que arreglen al bot. Se fue a cantar, la asquerosa. Ahí viene el hadito también. O sea, entra un hadito, un vampiro y un robo de un bar. Suena como un mal chiste. La Nessa le habla a la hadita. ¿Querés ser hadita, Nessa, ahora también? Para, entonces Guillermo llama a vos. Por favor, llame a alguien que arreglen el bot. Se nos muere. No, repararlo no. No pueden llamar. Ya llamó Carmila. Ah, no, ahí viene la chica. Se mueren los bots, ¿saben ustedes? Y no se pueden resucitar a los bots. A los robots, esto. Jamás iré a cantar. ¿Por qué no? La gente se pierde. Sí, no. Y si los acerco, sí. Ahora los alejo y rescalo. Ay, respiro un poco.
¿Collarcito le está haciendo el verso a la rubia o se fue a pedir una bebida? Se fue a pedir una bebida. Está con hambre, Collarcito. Sí, se quiere. Cómete la rubia, Collar. Mira, por ser viernes, porque estoy feliz, te voy a dejar que comas una rubia. A ver, ¿dónde está? Vampiro, beber plasma, beber sin control. Bébetela a la María Watson esta. A la Adita también podríamos comérnosla, porque Carmila tiene hambre, se come a la Adita. Listo, ya está. Nunca se ha comido una Adita, creo, la Carmila. No sé por qué, me parece que no. Ahí está, comete la Adita, Carmila, dale. Si explota el jugo, ya saben por qué. Entre el bot que está roto ahí. ¿Le estás hecho amigo de un muchacho? ¿Quién es? Fernando Álvarez. ¿Le estás hecho amigo? Es un Fernando, mira. Fernando es por todos lados. Mesmeratus. Vení, Adita, que te mordes. Queda un minuto. Fliparon todos. Collarcito se va a quedar sin comer. Collarcito, vos te dije que te comieras a la rubia. Esta que está acá. Más opciones. Vampiro. Él está mirando a su señora. Una admiración siente por su señora. Comiéndose a la Adita. Ya nos dimos cuenta que estás bien. Estás un poquito creepy. Te podés ir a tu casa ya. Ahora está enfermo. ¿Cómo un robot va a estar enfermo? Ahí está, mira mi collarcito. Qué bonito todo así de vampiro. Me es un rato, rubia. Vení que te como. ¿Es que no has oído hablar de la fruta del plasma? Claro que sí. Ah, le está diciendo Guillermo. Si no he escuchado de la fruta del plasma. Que sea vampiro vegetariano. Ahí viene Kevin. No somos vampiros vegetarianos. Lamentablemente acá somos todos de comer carne. Sorry. Plasma, sorry. Lo que sea que se come. La mató a la Adita. La mató. Carmila mató a alguien. Aleluya. Termina los streams. Ya va directo a terapia. Sí, 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 sí. Me está esperando la psicóloga acá afuera. Los voy siempre dando la hora, en Twitch y en todas las... Exactamente, exactamente. Cuando le puse bot a estos robots, fue por eso. Porque dan la lata, como los bots. No llores, la Adita no. A nadie la quería la Adita. A vos tampoco nadie te quería, ¿no? Porque te vas a morir. Guillermito cuando come, come. Chao, María. Chao, María Watson. No, todavía no se había casado con Watson. Se la matamos de que se casaran. No, yo no les quiero spoilear nada en Sherlock Holmes. Pero la señora de Watson se muere. Y se acaba de morir ahora. Se la comió Guillermo. Se comió la rubia. Hola, parca. Vinieron corriendo de llorar a la Adita a llorar a esta. No se deciden. ¿A quién lloramos? ¿A la Adita o a la rubia? ¿A la Adita o a la rubia? Parece que es a la rubia. Sí. Parca, no te tomes tanto tiempo que tienes otro más allá. Por Dios, me tienen harta, tanto muerto. Pero ese es tu trabajo, chiquita. Vamos a probar algo con la parca. A lo mejor le funciona a Carmila. No, no le funciona, no le hace caso a la parca a Carmila. En este momento, pues yo tengo la flor de la muerte. Podríamos salvarla a la Watson, pero... Se agruparon todos, mira Kevin cómo llora, qué lindo que es. A ver, Carmila, darle la flor de la muerte. Dale la flor de la muerte, Carmila. Nunca he visto que los Sims hicieran esto. Quiero ver cómo es. ¿Usted lo ha visto? Uno cuando tiene la flor de la muerte puede convencer a la parca para que no se la lleve. ¡Ay, sigo con vida! Oh, pues sí, supongo que me ha salvado, ¿eh? Muchas gracias, en serio. ¡Buf! ¡Qué poco faltado! Te debo una como una casa. Yo diría que más bien la vida, querida. María Elizabeth ha vuelto a la vida. Los enardecidos ruegos de Carmila a la parca deben haber dado resultados. Inés y Carmila se detestan. Ahora Carmila e Inés se detestan. Y así sigue. Carmila y Inés no se quieren mucho. ¡Upalala! Una Adita menos. Sí, sí, murió. Se la llevó, se la llevó. Vamos a dejar acá afuera. Por si se nos da por ahí resucitarla con algún momento. Kevin siempre ha sido lloronoso, Kevin. Kevin se podría ser amigo de Guillermito. ¿Está resucitando bugueada o qué? ¿La vas a resucitar o no la vas a resucitar? Kevin es el padre de Tommy, el chico que está casado con Olivia. Kevin tiene mucho juego. Presentación jovial. Ahí está. Ahí vuelve. Necesita la quiere prender fuego, pero recién la resucitamos. Sí. ¡Cafecito! Necesita cafecito. Está molada, Necesita. ¿Por qué está enojada? Porque es una sensación de enfado. Es irascible ella. Mira, se hicieron amigos con Kevin. ¡Cafecito! ¡Cafecito, Nessa! ¡Qué mala publicidad para el cabrón que tiene la una ahí afuera! Esto es Sin City. Estopa, sí. Estopa. A Guillermito le gusta estopa.
Estos se van a cerrar, amigos. Porque Kevin quiere aspirar todo el tiempo. Le encanta aspirar el Muchipichi. Y Guillermo anda por ahí. ¿Quién está cantando? ¿Quién puede estar cantando con la parca acá? Mira, Carmila. Para un poco. Para. Para, Carmila. Para, Carmila. A ver si me sale. Cantar a dúo, una balada. Si me sale la parca, me muero. No, no sale. Qué lástima. Conecita, que se detestan. Quería que cantara con la parca. Hubiese estado hermoso. Escucharlo a la parca con Dario. ¿Te imaginas? Hay concurso de karaoke. Hay un concurso. Uy, yo me tengo que ir. Hay un concurso. Vení, necesitas cantar con tu madre. Que yo sé que la odias terriblemente, pero vení, cantaste. El Estal tiene hambre, otra vez. El Estal acaba de matar a alguien y tiene hambre. Ándate a casa, el Estal me ha hartado. ¡Oh! La Nisa no quiso cantar. No, porque la parca me vino a besuquear. La parca me ama. La parca me ama. Cantate un pop con tu hija, te lo pido, por favor. Nessa, vení acá. La parca me quiere. Nunca me voy a morir. Porque cuando venga a buscarme, no va a querer. Salí del medio, sucio vos. Mi hija y yo vamos a cantar. Míralas, míralas. ¿Podés a...? Míralo, el imbécil. Uy, este lo mato. Hoy lo mato. Hoy lo mato. No lo maté antes, lo mato. Hoy lo mato. Sentí la necesidad. ¡Qué hermosa! Tú para por tu. ¡Ay, míralas! Diego, se la necesito. ¡Me encanta! Se detestan, pero son hermosas juntas. Yo creo que se detestan porque son iguales. Por eso. Y ella va a terminar casada con algo igual que ella. Igual que el padre. A este hoy me lo como sin ninguna falta. No, encima lo conozco. Si lo conozco, no lo puedo matar. No, vos que ya lo conoces. Más opciones. Vampiro. Sí, también. Bueno, cómetelo lo mismo. Qué lástima, porque si no lo conociera, lo mata. Me he dado cuenta que el mod trabaja así. Si no lo conoce, el vampiro, el Tim, lo mata. Si lo conoce, no. La Venesa canta, la madre que la pare. ¿De cuándo canta la Venesa? Cualquier cosa. Cómetelo. Uy, qué mal que canta la asquerosa. Otro que nos comemos ya. Venesa, vení acá. No creo que Carmila la conozca la Venesa. Matala antes que la mate yo. No, no la podemos matar. ¿Será porque es famosa? Carmila, matala. ¿Está haciendo fotos a mí la chica? La paparazzi me hace fotos a mí. Sí, soy famosa. Soy la famosa vampira maldita que viene con el marido y los chicos a comer al bacario. ¿Qué? Y necesitaba prender fuego esto. Porque tengo ganas de que todo arda. Carmila, comete el... Se lo está corriendo. No, se fue yo. La madre que la parió. Dije que se la comiera la Venesa. Comete a la Venesa, te lo pido, por favor. Nadie la quiere a esta chica. Nadie la quiere. Mira, todos gritan. Nadie se da cuenta que... Prende la fuego. Prende los fuegos, necesita. Ahí la prendió fuego, mira la Venesa. Se van a olvidar más de nosotros en este cario que... Y ahí van todos los estúpidos a pagarlo. Esta es la de Jangot. Mírala. ¿Dónde está la diversión en eso? Me interrumpieron la comida con la Venesa. Pero qué mal educados que son. Con Peller para ver con así. Seguila. Basta ya. Venesa, prende fuego otra cosa. Ven, hija, ven, ven. ¿Qué le pasa que están amarillos? Tiene hambre. Subo el hambre. Matalos a todos. No lo mato. Prendelo fuego entonces. Lo quiero que lo prenda fuego en esta. Mira cómo le sale fuego de las manos. Mira, mira, mira. Mira cómo canta Guillermo, qué hermoso que es Guillermo, cómo lo amo. No sé, mira cómo se va todo el digno, se va. Para un poco, vos no te vas a ningún lado.
Vos no te vas, ya, ya me puse loca con esto, lo enfermamos y después lo prendemos fuego. Ya está. Soy feliz. El karaoke es la mala fama. Sí, el karaoke es un asco. Alguien que canta porque yo... ¿La ven esa? ¿Seré la tía soltera? ¿Vos crees? Oh, no sé, no lo pudimos prender fuego, qué lástima. No vas a ser la tía soltera. Mira la pinta que tenemos. Antes que nos va a encontrar alguien. Aparte, te gustó ese muchacho que viste antes. Loca estabas. ¿La matamos? Usted sí me que la matamos. Dice hermoso cantador. Hermoso canta. No, no la mato. Prende el fuego entonces, si no lo mato. No lo podemos prender fuego. No me interesa. Vengo a verte y te callas. No tiene que conocerlo el sim, el vampiro del sim, para que le salga el tema de comer sin control o beber sin control, ¿eh? ¿Sale? A ver, alguno de esos que Carmela no conozca. Este creo que no lo conoce. No, pero es un famoso, no sé por qué es famoso. A este no lo conoce Carmela, mira. A ver. Ah, pero estoy con Necita. Vení. Muchi, Pichi. Si no lo conoce, no le sale. ¿Me sale? Ah, es que ya matamos demasiado. ¿Será por eso? Era una teoría que tenía, pero pasa que no. ¿Qué tal este muchacho también? ¿Hay algo para comer acá? Estos son de comer, Abby. Naoki Ito. Sí, Estrella en Alza. ¿Por qué son famosos los NPC? Está lindo muchacho. Te pregunto, ¿está casado este chico, no? ¿Quién es este que tiene tan mala cara? Yo creo que nos vamos, ¿eh? Este karaoke es un asco. Te tratan re mal acá. El servicio es espantoso. Ni siquiera hay un bartender. Nos vamos a casa, Carmila. No llores por esa gente, porque ninguno de esos era amigo tuyo. No, y a uno lo salvamos. Conformate con eso. Nos vamos a casa, mira. La estancia fue hace rato. Nos vamos. Se van a las casas ustedes dos. Se volvió Kevin, mira. ¿Dónde está Necita? Mírala. Esta es la señora de Kevin, si no me equivoco, si la Emma. ¿Y esto no sigue? Mirá todas las amigas que he hecho. Son bastante sociales, Necita, para decir que vos no lo sos, ¿eh? Pedí el libro de las quejas, pedí el fuego al karaoke. No es una mala idea. Este lugar es un asco, no me gusta. Ahí está el Tommy, este es Tommy, mire. El marido de Olivia. ¿Se unió con los padres para acá? Es vampiro, por cierto. Prendemos fuego cario, que de todas formas cuando volvamos la siguiente vez va a estar de vuelta, porque eso pasa con las cosas de los... ¡Eh! ¿Y ese follow? Isabel Yari, 10, bienvenida al stream. Acá estás viendo cómo la hija de Carmila está prendiendo fuego cario, que... Bienvenida, gracias por ese follow. Sí, estamos con una bruja. Esta bruja mía prende fuego cosas. Y es la hija de... Mira, los como apagan, mira, pero... ¿Pueden dejar apagar las cosas? ¿Desde cuándo los Sims son tan atentos a la hora de apagar fuegos? Uy, ahora no canta nadie acá. Acá no canta nadie ahora, se quemó el coso. Lo apagaron, pero lo quemamos lo mismo. Ahora sí nos vamos a casa. Se acabó el karaoke. ¿A qué venían el concurso de karaoke? Se joden. Bienvenido al club. ¿Qué pasó? Oye, yo odio a todos. Sí, sí, estamos en el lugar correcto otra vez. Te repito, no sé qué parte. Somos un club de antisociales, gamers, seres de la noche. Un poco torpe a veces. Pero acá nos gustan las artes marciales, nos gusta Sherlock Holmes. La moma hoy no se dio el gusto, se lo dará pronto, lo prometo. Pobre Vanessa, no le dejen expresar su... ¡Qué talento! ¿Cuál talento? ¿Cuál talento? Ya se acabaron y se... Sí, ya. Prendimos fuego. Nos comimos dos personas. Uno lo salvamos. Yo creo que era hora de volver a casa. Ya está, ya está, ya está. La maldad. La maldad. Sí, también tenemos en común la maldad. Sí, sí, somos re malos todos acá. Somos unos tremendos. Mirá los pícaros que somos todos. La maldad absoluta. ¿Qué maldad? ¿Cuál maldad? Se me clavó el juego de vuelta. Les pongo la música. Escuchen qué linda la música. Esta música es de Epidemic Sound, si les interesa. Todo culpa de Moma, sí, sí. ¡Ay, Moma! Co. ¿Ah? Nadie me entiende, soy una incomprendida, sentila.
Alguien ponga Sentilo en el chat. Ahora le pongo. Ahora lo pongo yo. Mirá, lo estoy poniendo yo. Sentilo. Es una incomprendida. Dijo que era una incomprendida la payasa. ¿Escucharon eso? Una incomprendida, dice que es. No lo puedo creer. Más encima te dicen sin talento. Bueno, que cantar cantabas bastante jierito, hija. Convengamos que cantar cantaste bastante jierito. O sea, está cambiado. Yo no sé si en la vida real cantas lindo. Porque Kosher en la vida real canta horrible. Lo siento, mi amor. Yo te quiero. Tenés muchos talentos, pero cantar no es uno de ellos. Y vos, en el Lucim canta bien. Y vos acá cantás mal y a lo mejor en la vida real cantás bien. Nos cambiaron a la mayordoma porque la otra le dio un soponcio después de la primera noche acá. Dijo yo, esta casa de locos no vuelvo más. Y no volvió más, ¿entendés? No hay luz en la casa. ¿Por qué no hay luz? Si nosotros pagamos las cuentas. Hay un familiar y un mago muerto en el living, en el comedor sería esto, ¿no? Está la tumba de cosas de Celebrimbor. Pero el Celebrimbor lo rescatamos de la muerte y lo trajimos de vuelta. Ahora es inmortal. Y Collarcito está bugueado. Ah, no, está jugando con los chicos. ¿Qué le pasa a esta mocosa asquerosa? Se cagó. Carmila, la madre, la cambiará. Nessa, no la cambies. Sí, huele mal, la chiquita. Huele mal porque se recagó. El padre fue a preguntar qué le pasa. Cálmate un poco, mocosa asquerosa, le dijo el padre. ¿Quién está llorando? Carmila, ¿sos vos? ¿Otra vez? No olvides que había una tumba acá arriba. Ahora te la saco, dame un segundo. Pero la madre que la parió, ¿por qué es tan llorona? Tengo que ponerle algo. ¿Habrá un mod para que los Sims no lloren por gente que no conocen? Tiene que haber un mod por ahí que funcione para esto. Si no lo hay, se lo tengo que hacer a los modders. Escúchame, hacemos un mod que evite que el vampiro asqueroso llore por una persona que no conoce. ¿Me entiendes? Y se viene afuera a seguir llorando. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Uy, la pibita está llorando! ¡Ah! ¡Ponte con la pibita! Sí. Montervino, no será otra de esas palabras raras. Gracias por el follow, Montervino. Bienvenido a la familia Vampi. Carmela no para de llorar. Espero que disfrutes de lo que queda del stream, que son 2 segundos. Porque ya me cansé de ver llorar a Carmela por todos los muertos que ella ha matado. Me les dice, por favor, perdóname. Está pidiendo perdón. Esto es llegador. Nada, un gusto. No, el gusto es mío. Bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow. Volvete mañana. Mañana no sé si vamos a jugar a los Sims o vamos a jugar a Minecraft. Yo creo que voy a jugar a Minecraft con las chicas mañana. Santiago. Y vamos a farmear un poco, vamos a minar un poco, vamos a hacer muchas macanas porque en ninguna casa somos todas nubes. Esto empieza, no hay nada mejor sensación que derrotar al jefe cuando el universo... Oh, sí, te encantan los videojuegos, sí, mijo, dale nomás. Así que vamos a ver. Tenés que empezar a leer en voz baja los nicknames, mira si te da... ¿Te imaginas? No, pero el de ayer se llamaba... Y me dijo lo de la rosa. Hermoso el chico, chica, no sé quién era. Precioso. Por lo menos dejó el follow. Cosas que se agradecen. A lo mejor algún día vuelve con un nombre más lindo y más calmo. Y se me suscribe. Nunca se sabe. De todas formas, el próximo que me lo hagan, los baneo. Se quedó mal, Carmen. Mira. Nos vamos a ir así, como llorando. ¿Por qué necesita estar con lente de sol? Ah, se metió al agua. Le gustó la pileta de la casa. Necesita, no la conocía. Necesita, se queda acá. Relajándose en las aguas del manantial del espíritu. Mira la que hermosa ella, cómo se queda ahí toda. ¿Eh? ¿Qué tal? Qué lindo sería tener una casa, una pileta sin casa, ¿no? Mira qué hermosa ella. Creo que está dormida, si no me equivoco, ¿no? ¿Está dormida? No, se está relajando. Gracias por pasar por acá. ¡Mira cómo paja el pasarito! Paja el pasarito. Yo creo que me voy ya. Ha sido bastante por ser viernes. Ya mañana sábado a lo mejor me quedo un rato más. Si alguien entra a jugar conmigo al Minecraft, más todavía me quedo. Así que reserven fecha, reserven hora, reserven día. Ya me cansé de verlo llorar. Para jugar a Minecraft conmigo se los pido por favor. Miren qué bonito Forgotten Hollow en verano y de noche.
casi de día, pues está saliendo el sol, me parece. Mira, se apagaron las... Sí, sí, está saliendo el sol. Vamos a bajar un poquito así. Mira qué bonita la casa de Carmila. Hermosa. Con esto yo me voy. Nos vemos mañana. Outlast. Me suena, me dijeron algo de ese juego. No, pero los sábados son cooperativos, necesito. Así que tenemos que jugar con gente. Ah, no. El Outlast no es cooperativo. Si fuera cooperativo, lo juego. Si tienen algún otro juego cooperativo que quieran hacer, jugamos a otro juego cooperativo, no sé. Ustedes vean. O lo que podamos jugar entre todos. Que nos podamos meter todos. Nos vemos al rato, collarcito. Nunca tengo miedo. Esos juegos a mí no me dan miedo. Aparte, el Outlast yo lo he visto jugar y lo conozco. Entonces no me va a dar ¡Santilo! Miedo. No me dan miedo esos juegos. En serio, te juro que no me dan miedo. A veces me hacen saltar un poquito con algún ruido fuerte, como me pasó hoy con la carta. Esos ruidos sí me hacen saltar. Pero miedo, miedo no. Coche, vas a estar... Sí, va a streamear. Sí, va a streamear dentro de un rato. En un ratito. Busquen un juego cooperativo si no les gusta Minecraft. Sentí. En una hora más o menos, dice. Si quieren jugar otra cosa, pero como tengo el server, quiero jugar a Minecraft. Aparte que quiero ver los ocholotes. No hemos agarrado ningún ocholote todavía. No hemos encontrado cobre. No me he encontrado una cabra. ¿Entendés? Please. ¿Vos jugás a Outlast? ¡Sentila! Ahora se viene a ver al padre porque juega a Outlast. Está jugando un juego raro, Kosher. No es de miedo. Sí es de miedo. Es un poco de miedo. Da un poco de chucho. Sobre todo los gráficos son así tipo... ¿Cómo se llama? El steampunk, este punk, este. Y feo. Pero feo. Feo. Y da un poquito de chucho. Sí. En algunas partes sí da un poquito de chucho. Así que pueden ver. Es raro el juego. Los personajes, los gráficos son feos. Son feos. Pero hay uno solo que es lindo, creo. El que es de ratas. Sí, había ratas. Y había cosas muy raras. Se cortó un montón de cabezas. Una cosa de loco. Fue una cosa de loco. Ratas como... No, estas ratas no andan en bicicleta. Por no pagarse el taxi, se sacó la bicicleta del bolsillo y se pedaleó todo hasta Forgotten Hollow y dijo, acá se acabó la fiesta. Los espero mañana cerca de las 9:30. Vamos a ver qué jugamos. Voy a entrar, voy a poner mi cara bonita y si no jugamos a Minecraft, jugamos otro cooperativo. Les digo, búsquense un cooperativo que podamos tener todos y lo jugamos. Nos vemos mañana a las 9:30. Gracias por estar ahí, por pasarse, por quererme, por mandarme cosas, besos, abrazos y por ser siempre tan hermosos, dulces y maravillosos. Sentila. Lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de hacer una raid. ¿Hay alguien conectado que conozcamos? Están los chicos del Rainbow. Mira vos. Porque yo acá del bot no veo a nadie. No sé si habrá alguien que juega a los Sims. Acá del bot. P-Frog Sims, yo no sé si juega en español o en inglés. ¿Es español o en inglés, chico? En inglés juega. Ah, es la chica. Juega en inglés. ¿Quiere ir a verla a ella? No, no. ¿Alguien sabe inglés acá? ¿Alguien que quiera ir a ver a jugar a... Chalito, ¿quién es Chalito? Contame. ¿Quién es Chalito? ¿Chalito así se llama? ¿Chalito? Ok, vamos a hacerlo. Ustedes díganme si tienen amigos que jueguen a los Sims. Acá me salía algo hace un ratito. Chalito, como dice, Chalito, ¿qué Chalito? No me jodan. Ese avatar que igual a mi Carmi. Yo soy bastante amarrete. Sentilo. No hay nadie, pues una raid. No conocen a nadie, la CMR que le haga la raid. Cállate, no está aparte. No está la pelirroja. ¡Alguien que conozcan! Chinios, gracias por hacerme raid. Ya, gracias a vos, Laurita, por estar acá conmigo siempre. Por ser tan buenos todos conmigo. ¿Hay alguien que quiere? A Chalito. Chalito, así se llama, con dos. ¿Con dos? No, con una, no lo encuentro. Chalito, ¿pero quién es Chalito? Me están tomando el pelo otra vez ustedes a mí. Decime que no me están tomando el pelo. Chali. No me... Acá hay un Chalito para Chali. Les voy a hacer zonas, me están tomando el pelo. Los baño a todos, te juro por Dios que los baño a todos, miren. Chalito, ¿tiene algún número? No, me están tomando el pelo. Qué asqueroso que son. Chalito es adiós en chileno, Carmen. Ok, entonces le digo... mira, ¿ves? Me están tomando el pelo también. Chalito, todos manga de asqueroso. Nada, los quiero mucho. Los voy a mandar una raid a alguien que hable en inglés y se van a quedar tu culo para arriba. Vengan mañana, pórtense bien.
manténganse a salvo y no traten de tomar el pelo a las vampiras porque los muerden. ¿Ok? Nos vemos mañana. Nos vemos en un rato, Kosher. Besos para todos. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Qué cara.